my kids have been there for over an year right now. And children are friends. It doesn't matter where they come from. Trabajamos la cultura de paz con actividades culturales, con actividades artísticas, como se puede ver, con música como está sonando, pero también por nuestra propia presencia, porque somos básicamente una organización que trabaja el concepto de paz de manera activa y acá se puede ver de forma tangible. Zona netamente selvática, la línea de adyacencia va desde el norte hasta el sur, va desde Modesto Méndez hasta Aguas Turbias, tanto en el norte como en el sur. Esta línea tiene 215 kilómetros de extensión. Se buscó creo con los de la OEA y de ahí vino el proyecto para acá, para jugar. Y fue que le dieron el terreno, y le dieron todo que era mano de obra y el material para hacer las casas que están ahorita. Y por ese motivo estamos aquí viviendo todavía. We make small advances from day to day, whether it's organizing community contacts across the adjacency line, teaching music, building a school, or coordinating between the two countries' armed forces. We are constantly present, working on the implementation and execution of confidence-building measures. With the support of the OAS, we truly believe that Belize and Guatemala are closer than ever to finding a permanent solution to their centuries-old conflict. Children will be children. And they have harmony. They don't see each other as a different country, but they see each other that they're growing together.
Esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos, no podemos ser neutrales. Years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. Development cooperation has always been a priority for the OAS. The OAS SETI works with all member states to identify common challenges and define solutions through policy dialogue, which is transformed into action through technical cooperation initiatives. Policy dialogue is central to our work in development. The OAS SETI convenes development leaders in 11 ministerial meetings and high-level processes on priority areas such as competitiveness, labor, education, among others. Technical cooperation initiatives emerge from ongoing dialogue and are therefore established with built-in political support. All of our actions place people at the center, generating a multiplier effect in the region. We enhance human capacity by working with key stakeholders. This strengthens institutions, improving policies and programs,
benefiting millions of people in the Americas. Our ability to deliver results relies on broad collaboration. Partnerships for Development, Cooperación Solidaria, is a unique OAS concept which recognizes that each member state, regardless of its size, wealth, or level of development, has value to share and can learn from others. This concept also includes close collaboration with other partners, amplifying our reach and impact. As we mark 70 years of work on development, we take a look back. This long evolution, driven by member states, has fine-tuned our unique model to support inter-American development. Today, all of our efforts fall into five strategic priorities: inclusive and competitive economies, sustainable development, education and human development, decent work for all, development cooperation, and partnerships. These are aligned with the sustainable development goals and the regional attainment of the 2030 agenda. These priorities are also areas where the OAS study has extensive experience and proven impact. We have come a long way. But still have much work to do. Years ago, an inter-American dream and promise was enshrined in the OAS Charter. We can deliver on this promise. Our future leaders are counting on us. We'll be right back.
me and my kids have been there for over an year right now. And children are friends. It doesn't matter where they come from. Trabajamos la cultura de paz con actividades culturales, con actividades artísticas, como se puede ver, con música como está sonando, pero también por nuestra propia presencia, porque somos básicamente una organización que trabaja el concepto de paz de manera activa, y acá se puede ver de forma tangible. En una zona netamente selvática, la línea de adyacencia va desde el norte hasta el sur, va desde Modesto Méndez hasta Aguas Turbias, tanto en el norte como en el sur. Esta línea tiene 215 kilómetros de extensión. De ahí vino él, se equivocó creo con los de la OEA, y de ahí vino el proyecto para acá, para ayudar. Y fue que le dieron el terreno, y le dieron todo que era mano de obra, y el material para hacer las casas que están ahorita. Y por ese motivo estamos aquí viviendo todavía. We make small advances from day to day, whether it's organizing community contacts across the adjacency line, teaching music, building a school, or coordinating between the two countries' armed forces. We are constantly present, working on the implementation and execution of confidence-building measures. With the support of the OAS, we truly believe that Belize and Guatemala are closer than ever to finding a permanent solution to their centuries-old conflict. Children will be children. And they have harmony. They don't see each other as a different country, but they see each other that they're growing together.
organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos, no podemos ser neutrales. More than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. Now the sound and video check testing phase of our meeting this morning, and President, I will now proceed to read the list of the delegations that have connected and done the sound and video test for this morning. We have Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, the United States, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Dominican Republic, St. Vincent and the Grenadines, St. Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, and Venezuela. I can confirm we have quorum, Chairman. Thank you. Muchas gracias, Secretario General Adjunto. Buenos días, distinguidos colegas. Me permito declarar abierta la presente sesión ordinaria virtual del Consejo Permanente.
Antes de entrar a considerar el proyecto de orden del día, quisiera, en nombre del Consejo Permanente, felicitar a los gobiernos y pueblos de los siguientes países con ocasión de la reciente celebración de su fiesta nacional. Canadá, el 1 de julio, Estados Unidos, 4 de julio, la República Bolivariana de Venezuela, 5 de julio, Argentina, el 9 de julio, y el Commonwealth de las Bahamas, 10 de julio, y Colombia, 20 de julio. Asimismo, me permito recordar a las delegaciones algunas de las recomendaciones incluidas en el documento CP Pleca INF 8625 Pleca 20, propuesta de modus operandi para el Consejo Permanente durante el periodo extraordinario de la pandemia de COVID-19, que fuera presentado por el saliente presidente del Consejo Permanente, el representante permanente de Haití, embajador León Charles, junto conmigo en calidad de presidente entrante de este Consejo. Elementos como las conmemoraciones de fechas especiales y personalidades distinguidas se incluirán en la agenda cuando se solicite, pero solo se esperaría que los coordinadores regionales o representantes de los grupos regionales hagan uso de la palabra para referirse a esos asuntos. 4. Los oradores y expositores, invitados, especiales e invitados, tendrán un límite estricto de 7 minutos para presentar sus comentarios, sin perjuicio de las reglas de procedimiento que permiten 10 minutos. Una vez que se alcance dicho límite, el presidente les pedirá que concluyan. Se insta a las delegaciones respetuosamente a mantener sus intervenciones entre 5 y 7 minutos, sin perjuicio de las reglas de procedimiento que permiten los 10 minutos para las intervenciones. Número 8. Si una sesión del Consejo Permanente se extiende más allá del tiempo para el cual se han contratado los servicios de interpretación, la sesión continuará sin interpretación. Esta medida está directamente relacionada con la situación actual de los recursos asignados para las operaciones de los cuerpos políticos. En tal sentido, la Presidencia solicita a todos los presentes su apoyo para que en las circunstancias particulares que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, podamos hacer el uso más eficiente posible de los recursos disponibles por parte del Consejo Permanente. Antes de considerar los asuntos contenidos en el orden del día de hoy, me permito informar a las delegaciones que he dado instrucciones para que en nombre de este Consejo Permanente se envíe el mallete conmemorativo a nuestro estimado colega y amigo, el embajador León Charles, representante permanente de Haití y saliente del de la presidencia del Consejo Permanente. Embajador Charles, por favor, reciba este mallete como símbolo de nuestro reconocimiento y gratitud por su destacado desempeño como presidente del Consejo Permanente. El embajador Charles presidió el Consejo durante el pasado trimestre, periodo durante el cual le correspondió sortear circunstancias inéditas en la vida institucional como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Me complace hacer un reconocimiento público al embajador León Charles, quien condujo el timón del Consejo en medio de aguas turbulentas, como el connotado diplomático que él es, y también con la precisión, prudencia, energía, inteligencia y carácter que solo puede esperarse de un marino profesional. Ante los sucesos y los desafíos conocidos por todos los presentes, al embajador Charles le correspondió liderar, concertar y poner en práctica las medidas necesarias para que pudiéramos continuar nuestras actividades de manera virtual y pudiéramos continuar atendiendo los asuntos propios de nuestra agenda hemisférica. Embajador Charles, muchas gracias por su esfuerzo y dedicación al Consejo Permanente de los Estados Americanos. Embajador Charles, me gustaría ofrecer la palabra para que usted pudiera saludar a este Consejo Permanente. Embajador Charles, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, y
recibí eso ayer. Estoy muy agradecido a la presidencia para este gesto. Eso va a quedar en mi oficina y cuando dejo la embajada en mi casa como souvenir de mi presidencia como presidente del consejo. Le deseo éxito y aprovecho la oportunidad para agradecer la secretaria de la presidencia, Eva Méndez, y su equipo. Y muchas gracias y éxito. Gracias. Muchas gracias, amigo embajador Charles. Ahora pasaremos al punto número uno de la agenda. Vamos al orden del día, aprobación del orden del día. En virtud de lo establecido en el artículo 43 del reglamento del Consejo Permanente, procederemos a aprobar el proyecto de orden del día para esta sesión. Documento CP Pleca OD 2294 Pleca 20. De no haber observaciones, damos por aprobado el orden del día. Pasamos al punto 2 de la agenda. El siguiente punto en el orden del día corresponde a la conmemoración del Día de la Niñez y la Adolescencia de las Américas, de acuerdo con la solicitud de la Misión Permanente de Uruguay, que se encuentra contenida en las notas CP Pleca INF 8673 Pleca 20 y la nota CP 8684 y 8697. Recordemos que esta conmemoración se encuentra establecida por la resolución CP Res 1081 del 10 de mayo del 2017, donde se resuelve dedicar un día cada año a la reflexión y trabajo sobre la situación de los niños y adolescentes en la región, así como sobre las medidas en curso para promover y proteger los derechos de los niños y adolescentes. Y además, que en un día cercano al 9 de junio de cada año, el Consejo Permanente se reúna e incluya las voces y opiniones de niños y jóvenes sobre la situación en la región, ya sea de forma remota o en persona, según lo permitan las circunstancias. Agradecemos a la Misión Permanente de Uruguay por haber solicitado la inclusión de este tema en nuestra reunión del día de hoy. Me permito ofrecer la palabra al director ejecutivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, licenciado Víctor Giorgi. Licenciado Giorgi, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para comenzar, saludar a los excelentísimos representantes de los estados del sistema interamericano que nos acompañan y agradecer muy especialmente al señor presidente, embajador Luis Fernando Cordero Montoya, representante permanente de Honduras, el haber facilitado la concreción de esta instancia solicitada por la representación de Uruguay, que permite la conmemoración del Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, cumpliendo con la correspondiente resolución a la cual ya se le ha dado lectura. Esta resolución, a su vez, mandata al Instituto Interamericano del Niño a realizar la coordinación para hacer posible esta instancia. En este 2020, la pandemia y sus efectos secundarios generan un efecto un tanto paradojal. Por una parte, impacta negativamente sobre la realización de derechos de los niños, niñas y adolescentes de la región, aspecto que obliga a redoblar esfuerzos de parte de las organizaciones que trabajan por y con la niñez y la adolescencia. Y por otro, el funcionamiento virtual del Consejo Permanente y de otras instancias permite por primera vez en la historia, en este caso, la participación en forma directa de portavoces de niños, niñas y adolescentes de las diferentes subregiones de las Américas, cosa que hasta el momento no había sido posible por la temática de recursos y logística que implican los traslados para una presencia física en Washington. En esta oportunidad hemos querido dar algunos mensajes que consideramos relevantes en este contexto. En primer lugar, la articulación a lo interno de la OEA con la participación de la CIDH en esta instancia a través de la comisionada Esmeralda Rosemena. También la necesaria convergencia entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal, cosa que estamos
dando la señal de este acercamiento con la presencia del señor Luis Pedernera, presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y por último, tal vez lo central, la participación directa de tres adolescentes elegidos en representación de las diferentes subregiones del continente. Los que harán uso de la palabra serán César Palomeque, de Argentina, Joana Gemens, de Canadá, y Génesis Cervellón, de El Salvador. Señor presidente, no queremos dilatar más nuestra intervención y solicitamos se le pase a dar las palabras a los adolescentes que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Giorgi. Sí, con mucho gusto podemos proceder a darle la palabra a los invitados especiales. Hola, mi nombre es César Palomeque, integrante de la Red Coria, corresponsal argentino. En esta pequeña presentación que voy a tener, me gustaría compartirles unas palabras sobre el trabajo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, sobre la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para mí, el IN es una institución muy importante, a la cual le agradezco la oportunidad que me brindaron en este momento y en otros, invitándome al precurso, en videollamadas, atendiendo mis consultas, etcétera, y no solo conmigo, sino que con mis demás compañeros también. El trabajo de la institución es excelente al dar oportunidad de niños, niñas y adolescentes de ser voceros de sus naciones, como en esta ocasión están haciendo valer, promocionar y proteger nuestros derechos. Con nuestros artículos y videos, niños, niñas y adolescentes que nos siguen se empoderan, son promotores y protectores de los derechos de niñez y adolescencia. Ser corresponsal me ayudó a defender mis derechos, a difundirlos con mis pares. Es por ello que los invito a que nos escuchen y que tomen nuestra opinión en cuenta. Gracias al Instituto por su labor y esfuerzo con nosotros y con las anteriores y próximas generaciones. Gracias por hacerme parte de la Red Coria. Antes de terminar esta pequeña presentación, me gustaría agradecerle al Estado Nacional, Provincial y Municipal de Argentina que me brindó esta oportunidad y a la Red Sur de Crianzas y Adolescencias. Gracias por su pequeño aporte en esta presentación. Gracias a todos. Gracias al Consejo Permanente por este espacio que nos brindan. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias y seguimos con Joshua Gemens. Good morning, ladies and gentlemen. So today I just want to take 5 minutes and point out some of the amazing work that the Inter-American Institute of Children, or the IIN, as some of you may know it, has done. And so they do a unique job of supporting children and governments across the Americas and provide unique opportunities for both children and citizens of all countries to actually participate, promote and protect their rights. And during this unique time of a pandemic, they've led many groups to participate online through tools like Zoom or WhatsApp, allowing children to protect their rights in unique ways. And this has led to direct involvement from children and youth across the Americas. And that's why Children and Youth Day is so important, because during this time of pandemic, though many issues will have to get left behind temporarily to focus on the emergency facing many nations, children cannot be a group left behind. After all, we are the future, and we must be supported, and we must know our rights. The IIN has done an amazing job of exactly that. They have led to the creation of resources, the creation of national groups inside of smaller nations that actually support youth. They bring them together. They give them an opportunity to participate.
During the my time in the Korea network, I've learned that what we say is actually listened to. We're not simply there for a photo shoot. We're not simply there as a token of supporting children. We are there because we are listened to, and we are there because our rights need to be protected. So before I step down, I'd like to thank the Permanent Council, thank the IIN, the OAS for this amazing opportunity to speak, and thank all of you for protecting children and youth's rights across the Americas and inside each of your nations. Thank you so much. Thank you. Tenemos un invitado más todavía. Genesis Cervellón, por favor. Buenos días, mi nombre es Genesis Cervellón y soy la representante de El Salvador. Soy corresponsal infantil y adolescente de El Salvador y este día también represento lo que es Centroamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por este espacio que nos están brindando. Y bueno, a mí me corresponde hablar un poco sobre la importancia del Día de la Niñez y la Adolescencia en las Américas. Es una celebración un poco reciente que se suma a dos festividades que sí las tomamos como una celebración un poco más grande, como lo es el Día del Niño, en el cual pues felicitamos a los más pequeños del hogar por el simple hecho de ser niño, y el Día del Alumno, que se celebra en diferentes tiempos en muchos países de América, como una celebración a todos los estudiantes por su labor en el proceso de la educación y el desarrollo. Bueno, el 9 de junio es una celebración no muy conocida, al menos yo tengo la experiencia que en mi país no sabía de ella, y hasta hace poco me he dado cuenta cuando yo entré como corresponsal infantil y adolescente. Al yo celebrarlo por primera vez el año pasado, colocar una tarjeta especial por ese día, todos se extrañaron y me empezaron a preguntar sobre qué se trata. Bueno, el 9 de junio en sí no es una celebración, sino más bien una conmemoración en la que se renueva el compromiso de los estados que están representados en la OEA para que cada día se den pasos más firmes. Queremos decir, este día es en el que se da una especie de nuevo acuerdo para decir que los niños y adolescentes siguen disfrutando de sus derechos en cada uno de los países, dado que ellos son los gobiernos son los garantes de los derechos de la niñez y adolescencia. Esta fecha tiene una gran necesidad de ser conocida en los diferentes países, porque de esa manera los niños van a tener espacios para poder participar y dar a conocer sus puntos de vista en referencia a temas que para ellos son de importancia. ¿Quiénes deben celebrar esta festividad o esta conmemoración? Según mi opinión, debería ser celebrado por los gobiernos municipales, el gobierno central y las instituciones educativas. En especial las instituciones educativas, dado que ellas son los que colaboran en el proceso de desarrollo de los jóvenes, de los niños, para poder insertarse dentro de la sociedad, al igual que la familia. ¿Cómo debemos celebrar esta fecha? Debemos celebrarla con espacios, foros, para que los chicos puedan dar sus opiniones y se pueda conocer de primera mano las necesidades que tenemos como niños y adolescentes. Si bien es cierto, muchos adultos siempre dicen, los niños no pueden opinar porque no conocen de este tema, porque no saben de qué están hablando. Discúlpenos, pero en realidad muchas veces nosotros conocemos lo que está pasando con nosotros y tenemos también información sobre temas que los adultos creen que no sabemos. Así que esa ha sido mi participación. Muchísimas gracias por el espacio brindado. Pasen buen día. Muchas gracias. Agradezco a los niños, niñas y adolescentes de la red de corresponsales infantiles por su participación. Ahora me permito ofrecer la palabra al doctor Luis Ernesto Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Doctor Luis Ernesto, tiene la palabra. Gracias, señor presidente del Consejo Permanente de la OEA, Luis Cordero Montoya. Señor presidente del Instituto Interamericano del Niño, señor Víctor Giorgi.
estimados embajadores de las Américas, queridos niños, niñas y adolescentes que participan en este evento. Es un honor poder participar y traer el saludo del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas a la celebración del Día del Niño y la Niña de las Américas. Quiero aprovechar la oportunidad también para extenderle el saludo de mis colegas de la región, la señora Faith Marshall Harris y el señor José Ángel Rodríguez Reyes, colegas que integran el comité y que son de países de la región. Mi presencia en este evento no hace más que remarcar un camino de colaboración que tenemos construido con el Instituto Interamericano desde hace varios años. Este camino lo venimos sosteniendo y alimentando en diferentes instancias. Especialmente quiero agradecerle al Instituto su activa participación en nuestro Día de Debate General del año 2018, incluso su presencia en Ginebra, participando adultos y niños y niñas de nuestra región, llevando la voz de nuestra región a ese evento que debatió sobre los niños defensores de derechos humanos. También quiero agradecerle al Instituto Interamericano ser uno de los promotores de que hoy el Comité de Derechos del Niño esté trabajando en el borrador cero del Comentario General 25, que será los derechos del niño en el entorno digital. Esa propuesta cuenta entre sus impulsores al Instituto Interamericano del Niño y de la Niña. Pero también recientemente venimos trabajando los colegas de la región con el equipo del Instituto y su director en atender y seguir las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y la crisis sanitaria y sus efectos socioeconómicos en la región. Quiero agradecer también la invitación del Instituto a participar el año pasado como observador en su Congreso Panamericano. No quiero dejar de destacar los orígenes a principios del siglo XX de ese instituto, pero con una marcada impronta de control de la infancia y de mejoramiento de la raza. Hoy, esa impronta ha cambiado. El marco de referencia del instituto toma a la convención como un elemento central, a la Convención de los Derechos del Niño como un elemento central de su acción, y lo hace con la vieja idea de Nelson Mandela de que la Convención de los Derechos del Niño, el Tratado de Derechos Humanos más ratificado en la historia de las Naciones Unidas, como un documento vivo. En ese sentido, la cooperación y la cooperación con el Instituto es un elemento central para la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Para mí es un placer poder escuchar a los niños representantes de la red Coria participando activamente en una reunión del Consejo Permanente. Ese es un hecho inédito que seguramente la historia valorará en el transcurso del tiempo. Yo quiero reafirmar, antes de terminar, que expresamente el espíritu de cooperación de mi comité con el Instituto Interamericano del Niño y su rol de asesoramiento a los estados partes. Nosotros tenemos una tarea que cumplir, que es el monitoreo de la Convención de los Derechos del Niño, pero para ayudar a los estados en la implementación de la convención. No nos interesa estar remarcándole a los estados los errores, nos interesa que nuestra región, una región que tiene unas características especiales por su infancia, por la riqueza de sus infancias y sus adolescencias, hagan más rica la mirada sobre derechos del niño. Yo quiero terminar con una historia, una leyenda que es un mito, dicen que no existió, pero la quiero enmarcar en momentos que estamos viviendo esta crisis sanitaria que no tiene antecedentes en la historia reciente. Esta leyenda cuenta
es sobre Picasso. Y cuenta que Picasso estaba terminando el Guernica en su taller, y en determinado momento irrumpen dos agentes del servicio de inteligencia del franquismo para detener a Picasso. Cuando irrumpen bruscamente en su taller, quedan extasiados frente al Picasso a medio terminar que estaba realizando, al Guernica a medio terminar que estaba terminando Picasso. Y lo único que atinan a decirle es: eso lo hizo usted. Y Picasso los mira y socarronamente les dice: no, eso lo hicieron ustedes. Yo creo que esa imagen tiene que ser una imagen fuerte para orientar nuestra acción a que los niños sean una prioridad absoluta en estos momentos de emergencia sanitaria en el mundo. Para que el mensaje que se dio, ese diálogo que se dio entre Picasso y estos agentes de la inteligencia franquista, no sea un diálogo que se repita entre los adultos y los niños, y que en el transcurso de la historia no sean los niños que nos interpelen diciendo: este mundo que me dejaron es responsabilidad de ustedes. Gracias, señor embajador. Saludo la iniciativa, agradezco al Instituto Interamericano del Niño la apertura y el tender puentes permanentes con mi comité, y den por descontado nuestro espíritu de colaboración con el sistema de interamericano. Muchas gracias, doctor Luis Ernesto Pedernera, por sus palabras. Ofrezco ahora la palabra a la comisionada Esmeralda Arauceda Mena, de Troitiño, relatora sobre los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisionada Esmeralda de Troitiño, tiene usted la palabra. Tenemos a la comisionada, Fernando. Sí, le di la palabra, pero ahora ha salido de la lista nuevamente. Sí, comisionada, ¿sí puede solicitar la palabra nuevamente? Esperemos a ver, porque tiene un pequeño delay para entrar en pantalla. Ok, ahí la tenemos. Sí, comisionada, ¿sí puede activar cámara y micrófono? Bueno, la perdimos nuevamente. Ahí, a ver si ahora puede entrar. Comisionada, si me escucha, espere que entre en pantalla para activar cámara y micrófono. Hay un pequeño delay en el ingreso a la plataforma en pantalla. Ah, ok. Ahora sí puede activar cámara y micrófono. Puede demorar también un poco en activarse. Solo dele un clic nada más. Un clic al micrófono. Muy ahí bien. La escuchamos. No sé si a la cámara. Vamos a ver. Ahora la cámara. Listo. Bueno. Ahora sí, está. La escuchamos, todavía no la vemos, pero enseguida se va a activar. Ahí la vemos, perfecto. Muchísimas gracias. Adelante, comisionada. Gracias, mis disculpas por las complicaciones tecnológicas
quiero expresar nuestro saludo desde la Comisión Interamericana de Derechos al señor presidente del Consejo Permanente, el representante permanente del ilustre Estado de Honduras, al secretario general adjunto, a los embajadores, embajadoras, representantes permanentes, alternos, todo el público que virtualmente nos acompaña. Quiero expresar un especial reconocimiento por la celebración de esta memorable sesión de Consejo Permanente para conmemorar, como decían César, Joshua y Génesis, para conmemorar un día especial que los estados del continente lo colocan como dedicado a la niñez y a la adolescencia de las Américas, y que para la niñez, la infancia y la adolescencia del continente es una fecha, también apuntaban ya los chicos, una fecha que compromete a los estados, a la sociedad, a las familias, a las instituciones, con este principio de la corresponsabilidad. Quiero también destacar una especial felicitación al Instituto Interamericano del Niño, hoy en la dirección de Víctor Giorgi, por este trabajo perseverante de muchísimos años, 93 años, en las que su gestión ha estado directamente vinculada para impulsar las políticas públicas con un enfoque de derechos, con una necesidad de visibilizar la situación de la niñez, de los niños, las niñas y los adolescentes. Los jóvenes que hoy nos acompañan, mi saludo también especial, César, Joshua y Génesis, como voceros protagónicos, para también enviarle un saludo a todos los niños, niñas y adolescentes del continente, de nuestros estados, miembros de la OEA, que como día especial el 9 de junio, que desde el 2017 lo enmarcamos como el Día de la Niñez en las Américas, un día para reconocer el valor de la dignidad de la niñez, de su posición como sujetos de derecho, titulares de esos derechos, derechos para todos sin exclusión alguna, los derechos que son consagrados en todos nuestros instrumentos interamericanos y universales, como una muestra de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad en esta. En este día es oportuna la fecha para renovar estos compromisos. Compromisos que tenemos con millones de niños, niñas y adolescentes de la región. Es una oportunidad también para la Comisión Interamericana convocar a todos los estados miembros para una profunda reflexión. Así lo dice la resolución que nos convoca. Una reflexión sobre la situación que en estos momentos, tengo que señalar, una situación actual,
porque el mundo entero, el continente, particularmente nuestro continente, convertido en el epicentro de la pandemia, para esta población es importante nuestro llamado a avanzar con la adopción de las medidas de protección, de prevención, considerando de una manera prioritaria, siempre de manera prevalente, un principio que consagra la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior. El interés superior para satisfacer sus derechos, pero satisfacer sus derechos para que alcancen su pleno desarrollo. Un desarrollo integral, armónico, en todas las dimensiones del ser humano, es decir, físico, mental, espiritual, emocional, social. Es decir, el reto que tenemos, el compromiso que tenemos es precisamente con nuestra niñez, la niñez del continente, la adolescencia, la infancia, como etapas de la vida que quieren una respuesta específica, particular, y que identificando un trato diferenciado, porque esta niñez no es una niñez única, hay una diversidad que debe ser atendida precisamente para que no haya ningún niño que se quede atrás. Este compromiso que tiene la Comisión, y que aprovecho, hago un espacio para saludar a mi compañero de estas luchas, Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño. Este es un compromiso que está sustentado, lo sé, en el Comité de los Derechos del Niño, como en la Comisión Interamericana, por el impacto que tiene para el continente, para nuestro continente, el sistema interamericano de derechos humanos. Porque a través de este sistema, una transformación en las causas estructurales que lo provocan, que profundizan, particularmente lo que hoy el COVID-19 nos muestra de una manera brutal en los rostros de cada uno de nosotros. Las situaciones de desigualdad en las que millones de niños hoy se encuentran y que requieren del fortalecimiento de la institucionalidad en nuestros países, la promoción, la elaboración de políticas públicas que estén pensadas en esta agenda de transformación social que demanda atender la población de la niñez. César, Joshua y Génesis nos dijeron, nos mandaron su mensaje muy claro. Tienen que las instituciones asumir precisamente esta el protagónico para la defensa de sus derechos y la defensa de los derechos de todos los niños. La necesidad de que esta fecha tenga una promoción específica, nos decía Génesis, y nos dice cómo impulsar esta actividad
en los sistemas educativos, en los municipios. Muchas gracias, bien identificada. Quiero señalar finalmente la importancia, los principales problemas que está de la pandemia, que cala, que sustenta la no posibilidad de la satisfacción en materia de educación. Y hoy el peligro, esta situación de lucha para de la niñez. El Consejo Permanente, a todos los embajadores, expresarles este compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Carla Rosemela del Niño, por su presentación. Ahora es por la palabra a los representantes de los grupos regionales, pero no sin antes darle la palabra a la delegación de Uruguay, que nos trajo este importante tema el día de hoy. La delegación de Uruguay, usted da la palabra. Gracias, señor presidente. La delegación de Uruguay desea agradecer muy especialmente a la presidencia del Consejo Permanente por incluir en el orden del día la celebración del Día de la Niñez y la Adolescencia en la región de las Américas. Embajador Cordero, le desea a esta misión permanente muchos éxitos en esta presidencia a usted y a los estimados amigos de su misión. La idea de crear un instituto interamericano que fuera el centro de estudios, acción y difusión de todas las cuestiones relativas a la niñez, surgió del eminente pediatra uruguayo Dr. Luis Morquio. El 9 de junio de 1927, 10 países de América suscribieron el acta de fundación del Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, fijándose su sede en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Génesis del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, primer organismo intergubernamental dedicado a la niñez y adolescencia. Por ende, esta conmemoración, instituida en el año 2017 por este Consejo Permanente, en oportunidad de celebrarse el 90º aniversario de la fundación del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente, es la que hoy nos convoca. Por consiguiente, la significación de la fecha trasciende el aspecto institucional para convertirse en un hito en el proceso de reconocimiento de las niñas y niños y adolescentes como sujetos de derecho. En su discurso inaugural del entonces Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, el profesor Dr. Luis Morquio presentó el primer documento declarativo a favor de la niñez de las Américas, la Tabla de los Derechos del Niño. En efecto, se trata del primer antecedente en las Américas de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento que incorporó toda la escala de derechos humanos internacionales, entre ellos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales, así como los aspectos de la legislación humanitaria. Es en ese sentido que, honrando los compromisos internacionales asumidos por nuestra nación, esta delegación expresa y reitera su satisfacción por la confianza depositada en Uruguay en sucesivas instancias en los organismos internacionales en reconocerle el liderazgo en los derechos del niño. Para Uruguay, los derechos humanos son consustanciales con la dignidad del ser humano y de las sociedades que éste integra. Se trata de valores éticos que dan sustento a los conceptos de libertad, democracia o desarrollo, ya que no hay democracia sin respeto de los derechos humanos y nunca habrá verdadero desarrollo sin libertad. La sociedad que surgirá tras la pandemia del coronavirus, probablemente, será aún menos cooperativa y efectiva. Incertidumbre que obliga a realizar esfuerzos particulares para que el impacto en los niños, niñas y adolescentes pueda atemperarse.
Los trastornos que ha provocado la COVID-19 en la humanidad tienen una profunda repercusión. Debilitan y vulneran esos derechos de los niños, niñas y adolescentes en su seguridad, su bienestar, su futuro. El Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado de la OEA, en el marco de sus competencias y en su capacidad referente regional en políticas de infancia con perspectiva de derechos, se ha destacado por liderar en aspectos relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el continente, por lo que esta delegación, una vez más, debe destacar y desea destacar el alto valor que se le asigna a sus actividades, apoyando sus iniciativas y lo alienta a continuar en esa buena senda. Específicamente en el surgimiento de esta pandemia, el Instituto se abocó a desarrollar importantes estudios y trabajos con recomendaciones para guiar y acompañar a los estados con los fines de contemplar nuevas situaciones que puedan afectar a los niños, niñas y adolescentes, o antiguas ya instaladas que se agravan con la emergencia sanitaria. Sus iniciativas y actividades se han multiplicado y son prolíferas, entre las cuales se destaca la publicación de un estudio de singular relevancia en tiempos de confinamiento, incidencia del contexto COVID-19 en el fenómeno de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Esta delegación desea saludar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que en el desempeño de su rol de promoción, observancia y la defensa de los derechos humanos, en su comunicado en conmemoración de la fecha que nos ocupa, insta a que los estados, en el contexto de esta situación sanitaria que atraviesa la región, puedan garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y los llama a profundizar los desafíos para la protección de esos niños, niñas y adolescentes. En síntesis, la centralidad de la dignidad del ser humano como sujeto de derecho debe alcanzarse a través de los consensos políticos y sociales, y específicamente en lo relativo al interés superior del niño, debe ser una consideración primordial en todas las medidas y decisiones que le atañen, y debe utilizarse para resolver cualquier confusión entre diferentes derechos. Por último, señor presidente, permítame agradecer en nombre de la delegación de Uruguay y hacer una referencia especial al testimonio y expresiones vertidos en esta sesión por parte del director general del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, psicólogo Víctor Giorgi, a César Palomeque de Argentina, Joshua Jiménez de Canadá y a Génesis Cervelló de El Salvador, integrantes de la red de corresponsales infantiles, a Luis Ernesto Ternera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y a la comisionada Esmeralda Orosemena de Troitiño, relatora sobre los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A todos ellos, nuestro agradecimiento por enriquecer y darle un valioso sentido a esta celebración. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante alterna del Uruguay. Ahora procedemos a darle la palabra al embajador Hernán Salinas de Chile. Embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Esta intervención, junto con agradecer las presentaciones efectuadas, quiero señalar que formulo esta declaración a nombre de los estados que integran y participan en el grupo ALADI, con excepción de Uruguay, que ha hecho su presentación individual escuchada. En primer lugar, quisiera relevar la importancia del Día de la Niñez y de la Adolescencia de las Américas, instaurado el 10 de mayo del 2017, mediante la resolución del Consejo Permanente CP/RES 1081, con la finalidad de reflexionar sobre la situación de la niñez y la adolescencia en las Américas, así como sobre las acciones que se vienen desarrollando para la promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia. Al respecto, reconocemos el trabajo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
en pos de la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestra región y de la promoción de sus derechos mediante iniciativas tales como los cursos para la red de corresponsales infantiles y adolescentes CORIA y el curso A Participar Se Aprende. Destacamos también la realización de diferentes webinars y espacios de diálogos organizados en los últimos meses por el Instituto, que han permitido a los estados miembros de la OEA compartir buenas prácticas y protocolos de atención a niños, niñas y adolescentes en residencia de protección, en un contexto de movilidad humana o víctimas de la violencia. Señor Presidente, queremos llamar la atención sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en medio de la pandemia actual. Como parte de los grupos más afectados por la pandemia de COVID-19, los niños, niñas y adolescentes del hemisferio enfrentan desafíos sin precedentes. Las medidas de mitigación de la pandemia afectan especialmente a los menores más desposeídos, que sufren de manera desproporcional los efectos negativos del cierre de las escuelas. En este punto, se debe recordar a padres y tutores, quienes se han visto especialmente exigidos durante la pandemia. Tomando en cuenta que la Convención de Derechos del Niño señala en su preámbulo, y cito, que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, fin de la cita, y que en su parte dispositiva prescribe que, y cito, incumbirá a los padres, o en su caso, a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño, fin de la cita, es fuerza reconocer que esta tarea implica hoy dificultades inéditas e imprevistas en el contexto de la pandemia. Es la misma convención la que exige a los estados prestar la debida asistencia a padres y tutores, precisamente como parte de las obligaciones internacionales relacionadas con el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Esta asistencia hoy tiene una urgencia especial. Asimismo, en este momento, es de vital importancia redoblar esfuerzos para asegurar la salud mental y crear conciencia entre la población en aras de erradicar el maltrato contra los niños, niñas y adolescentes en nuestra región, el cual, lamentablemente, también se ve exacerbado en contextos de confinamiento como el que ha impuesto la pandemia. En ese contexto, es fundamental traducir en acciones tangibles y adaptadas a esta situación excepcional los principios y derechos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales para la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas que fundamentan y orientan la acción de nuestros estados. Por último, señor presidente, los miembros del Grupo ALADI estamos comprometidos en tomar todas las medidas necesarias para proteger y garantizar los derechos de los niños en este momento de crisis, y contamos para ello con un marco sólido de protección y garantía, con base en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimado embajador. Ahora ofrecemos la palabra al embajador
de Nicaragua, Luis Alvarado. Embajador Alvarado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer término, permítame felicitarlo por haber asumido la conducción de la presidencia del Consejo Permanente y poder contar con todo el apoyo de nuestra delegación. Asimismo, reconocemos la labor efectuada por el distinguido embajador Charles de Haití y a ambos les deseamos éxito en el desempeño de sus actividades. Queremos también felicitar a todos los países que han celebrado su Día Nacional durante el presente mes. Señor presidente, la delegación de Nicaragua, a nombre de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, le da una cordial bienvenida a los invitados especiales a este evento y agradece las presentaciones realizadas. Queremos felicitar y dar un cordial saludo a las presentaciones realizadas por Génesis Servillón, César Palomeque y Joshua Hymens de Canadá por sus excelentes presentaciones. En esta grata ocasión nos unimos a la conmemoración del Día de la Niñez y la Adolescencia de las Américas, en la que nos felicitamos por los logros obtenidos en el campo de la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, pero a su vez somos conscientes de que aún quedan muchos desafíos que debemos enfrentar para lograr la plena protección de los mismos. Entre ellos, proteger la salud de todos los niños y proporcionarles una buena nutrición, ofrecer a los niños vulnerables servicios de agua, saneamiento e higiene, facilitar el aprendizaje de los niños, ayudar a las familias a satisfacer sus necesidades y cuidar a sus hijos, proteger a los niños de la violencia, la explotación y el abuso, en particular a las niñas, y proteger a los niños migrantes y refugiados, así como a todos los afectados por un conflicto. Como países de la región, nos encontramos abocados al logro de resultados que logren materializar y hacer realidad los derechos de los niños y los adolescentes, en particular los más desfavorecidos. Es por ello que tenemos que seguir redoblando nuestros esfuerzos en el aseguramiento de las jornadas de vacunación, la provisión de suplementos nutricionales, así como la capacitación de funcionarios de los Ministerios de Educación, Salud y de Servicio Social, encargados de la atención a la niñez y los adolescentes. Estamos llamados a reafirmar nuestro compromiso de seguir luchando en contra de la violencia hacia los niños en sus hogares, escuelas, comunidades y la Internet, y en particular a los niños desarraigados por los conflictos y los desastres que son objeto de mayor vulnerabilidad, los que siguen enfrentándose a mayores riesgos de violencia, trabajo infantil y explotación. Las repercusiones de largo alcance de la crisis provocada por el COVID-19 en los niños y niñas hace aún más compleja la situación y exige el diseño de políticas públicas que fortalezcan los servicios y sistemas de salud y educación, entre otros, con especial énfasis en la protección de los derechos de la infancia ante esta pandemia mundial. Necesitamos la participación activa de los niños y los jóvenes, así como lo hemos tenido esta mañana, en esta gran tarea de construcción, ya que ellos son el presente y el futuro de nuestras naciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Alvarado. Ofrezco la palabra al embajador de Canadá, el representante alterno de Canadá, François Juvenil. Tiene usted la palabra. Thank you, Mr. Chair, and good morning, everyone. I'd like to start by thanking today's presenters for joining in this commemoration, and especially the three youth voceros who reminded us in their intervention of how important the work of the OAS and of the Inter-American Children's Institute is to them personally, but also to the youth of the region. I'd also like to thank the delegation of Uruguay for their continued leadership on this very important issue of the rights of children in our hemisphere. Canada is committed to protecting and promoting the rights and well-being of children and youth in Canada and around the world. We consider child protection services
as essential and life-saving and advocate for their integration into all responses to COVID-19. As we commemorate the America's Children and Youth Day, we all as member states have an opportunity to reflect on progress made in improving the lives of children and youth and how to address the challenges that remain. It is also an occasion to celebrate children and youth as active participants in shaping a more just and equitable world. Prioritizing the rights of the child has never been more important. While the COVID-19 pandemic is affecting all of us, it presents unique challenges for children and youth in all countries around the world. There are increased risks for the health and safety of vulnerable children and youth as families experience financial stresses, increased psychological distress, and social exclusion. Some children and youth are particularly vulnerable, such as children and youth with disabilities, or those facing poverty or homelessness, food insecurity, or experiencing family violence. These impacts are exacerbated for racialized communities. In Canada, we are undertaking a range of initiatives consistent with the United Nations Convention on the Rights of the Child to implement policies and programs that yield positive outcomes for Canadian children and youth. Education in particular must be a priority for us all in our COVID-19 response. And as we react and adapt to this crisis, it is important that we all develop inclusive and comprehensive school reopening plans that bring all previously enrolled students back to school while also enrolling the most marginalized children and youth, especially adolescent girls, and refugees and displaced persons who are already out of school. Alors que nous cherchons tous à rouvrir des écoles dans le monde entier, le Canada plaide également avec ses partenaires pour, entre autres, s'assurer que les taux croissants de violences sexuelles et sexistes pendant la pandémie et d'autres pratiques néfastes n'empêchent les filles de participer pleinement. À mesure qu'elles rouvriront, les écoles doivent être des lieux sûrs pour que les enfants puissent s'engager dans un apprentissage de qualité, sans violence, qu'elle soit de nature sexuelle, sexiste ou autre. Les enfants et les jeunes nécessitent une considération unique dans la réponse et le rétablissement suite au COVID-19 et devraient avoir la possibilité de participer de manière significative, à la prise de décision. Le Canada est déterminé à continuer de travailler avec ses partenaires, tant nationaux qu'internationaux, pour faire progresser les politiques et les programmes qui aident à garantir que les enfants et les jeunes ont le meilleur départ possible dans la vie, tant aujourd'hui dans le cadre des efforts de rétablissement face au COVID-19 que dans le futur. Merci beaucoup. Muchas gracias, representante de Canadá. Ofrezco la palabra al embajador Leon Charles de Haití. Embajador, tiene usted la palabra. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la commémoration de la journée de l'enfance et de l'adolescence dans les Amériques revêt une grande importance pour la délégation haïtienne. En effet, il est opportun de rappeler que notre pays avait appuyé la résolution 1081 du Conseil permanent adoptée en l'année 2017, désignant le 9 juin comme journée de l'enfance et de l'adolescence dans les Amériques. En considérant combien l'enfance et l'adolescence sont des étapes fondamentales dans la vie de chaque personne, nous voulons supporter l'engagement de la région à continuer à faire la promotion et la protection des droits des enfants et des adolescents, et ainsi consolider les droits de la personne dans la région. Cela est une garantie de renforcement de la démocratie dans notre région. Nous saluons aussi à cet effet le travail des instances du système interaméricain qui travaille à cet effet, notamment l'Institut interaméricain de l'enfance, où le travail accompli dans ce sens. Il faut toutefois admettre que la célébration de cette année se réalise dans le contexte malheureux de la pandémie COVID-19 qui met en route et épreuve les infrastructures déjà fragiles de certains pays de la région, compromet la jouissance de ces droits particulièrement par les populations infantiles et juvéniles.
Monsieur le Président, la République d'Haïti déploie tous ses efforts pour que les droits des enfants et des adolescents soient respectés sur son territoire. Depuis 1958, nous avons créé l'Institut du bien-être social et de recherche avec pour objectif majeur d'assurer une protection sociale aux enfants démunis du pays. Les problématiques liées à la protection de l'enfant demeurent un enjeu majeur et un souci auquel le gouvernement haïtien accorde beaucoup d'attention. À la suite du séisme de 2010, l'UNICEF a estimé que 1,5 million d'enfants en Haïti ont été affectés par le tremblement de terre. Le gouvernement haïtien a depuis lors redoublé d'efforts pour faire de la protection de l'enfance une réalité nationale. Un programme de scolarisation universelle gratuite et de cantine scolaire a été monté et d'autres mesures appropriées sont prises pour protéger les enfants et les adolescents comme la violence des rues, l'usage de l'alcool et des drogues, etc. Monsieur le Président, nous devons tous continuer à travailler dans le sens de la promotion et de la protection des droits de l'homme, des enfants et des adolescents. Car le destin des pays de nos continents est intimement lié à ce que nos sociétés feront de leurs enfants et adolescents. Je vous remercie. Muchas gracias, embajador Charles. Ahora procedo a la palabra al embajador de Ecuador. Embajador Carlos Ativa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a la delegación del Uruguay la inclusión de esta importante celebración del Día de la Niñez y la Adolescencia de las Américas en la agenda de la presente sesión del Consejo Permanente y a los ponentes por sus muy valiosas exposiciones. Al suscribir la declaración que el señor embajador de Chile ha formulado a nombre del Grupo ALADE, me permito exponer algunas breves consideraciones adicionales a título nacional. La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, acompañada de la agravación de la crisis económica con sus repercusiones en lo social, ha impactado adversamente en la capacidad de los niños, niñas y adolescentes a desarrollar sus actividades en un ambiente adecuado. Más preocupante aún, han incrementado los casos de violencia doméstica y de género, producto de las disposiciones de confinamiento para contener la propagación del virus. Ante esta realidad, se ejecutan programas para precaver cualquier tipo de maltrato en su contra. Si bien el primer elemento para evitar la violencia siempre será la prevención, se cuenta con la posibilidad de recurrir a los servicios 911, en el cual se ha establecido un enlace directo para presentar unas denuncias. Con el fin de asegurar que el goce del derecho a la educación, se implementan planes de contingencia para facilitar los procesos de aprendizaje desde la casa, complementados con campañas de asistencia psicológica, contención emocional, apoyo psicosocial y salud mental. En concordancia con las políticas nacionales de cuidado a la población en situación de mayor vulnerabilidad, se impulsan acciones para identificar los requerimientos de los grupos de cuidado prioritario y en situación de pobreza y pobreza extrema en el país. Tal como lo ha señalado en anteriores ocasiones, el Ecuador preconiza, y hoy lo reitera, la oportunidad de contar con un instrumento jurídico vinculante para erradicar todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. El COVID-19 y las presuntas consecuencias devastadoras en lo económico y social refuerzan este planteamiento. A nuestro juicio, no cabe ni procede escatimar recursos ni para proscribir todo intento de afectar al pleno desarrollo integral de nuestras generaciones futuras. Con esta convención se busca subsanar la ausencia de un instrumento internacional específico sobre violencia contra este grupo poblacional, sin perjuicio de que la Convención sobre los Derechos del Niño cuenta con 3 protocolos facultativos, ninguno aborda esta temática de manera concreta. El proyecto considera los avances registrados a nivel regional en la materia a fin de garantizar el interés superior de la niñez y de la adolescencia como derecho objetivo, como norma de procedimiento y de interpretación. La región de América Latina y el Caribe es considerada como pionera en la promoción y aprobación de iniciativas en materia de los derechos humanos y libertades fundamentales. Por este motivo, y al agradecer a los países que han expresado su respaldo, la delegación del Ecuador confía en que la Asamblea General
en su venidero periodo ordinario de sesiones, considere acoger esta propuesta y autorice la elaboración del proyecto de convención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, apreciado embajador Carlos Átiva. Tiene ahora la palabra la delegación de Barbados. Good morning. Thank you. Good morning, representatives, alternates, chair. First, let me say, as this is the first time the Barbados delegation has taken the floor since your assumption as chair of the Permanent Council, allow me to congratulate you, Ambassador Cordero, on this new role, and be assured of my delegation's support and collaboration during your tenure. We also commend the Permanent Representative of Haiti, Ambassador Charles, for his excellent stewardship of the Permanent Council chairmanship during his tenure. I have the honor to address this meeting on behalf of the delegation of Barbados on this important commemoration of the American Children and Youth Day. At the outset, allow me to thank the delegation of Uruguay for the inclusion of this agenda item at today's meeting. I also wish to laud the leadership of the Inter-American Children's Institute for its tireless work in ensuring that child protection and youth policies are mainstreamed in the region of the Americas. 3 years after the inauguration of American Children and Youth Day, we can be proud of the work that the IIN has done for the inclusion and advancement of the region's youth. The 2019-2023 Action Plan, adopted at the 94th meeting of the Directing Council last year, lays out a clear and measurable pathway to youth empowerment and should enjoy our full support. We look forward to the implementation of the action plan, which should now take on new urgency as children, young people, and their families bear the mental and psychosocial effects of this pandemic. Indeed, in the midst of this economic and public health crisis, this day reminds us that children are the heirs to the economies which we are now trying to rebuild, and their interests must be at the forefront of our new normal. Chair, Barbados, and indeed the Caribbean, is a willing model for youth inclusion in this hemisphere. From as early as 1993, this sub-region launched the Caribbean Youth Ambassadors Program, which brought young people into political dialogue and integrated their views into our regional and international policy and programs. Many of us also appoint a titular junior minister of tourism from among our high schools, allowing them to shadow technocrats and develop skills for the future stewardship of our region's key economic driver. In civil society, our young people are also making their voices heard, with the Caribbean Youth Environment Network being one of the leading youth voices on climate change, both regionally and within international fora. In each of these examples, our young people stand shoulder to shoulder with our leaders and are given a valid and respectful audience when they feed into our decision-making process. These government-led initiatives model the highest ideals of child and youth participation, and we are pleased to see similar activities envisioned in the In Action Plan. Many here would also recall that Barbados and the CARICOM group led the drive to mainstream childhood nutrition into the Inter-American Education Agenda last July. At that time, we made it clear that we saw youth issues as multi-sectoral and interconnected. We need more of these cross-pillar dialogues, which take a life course view of young people's needs to ensure that we give the youth a fair shot at reaching their fullest potential. Surely there's much work to be done between now and 2023. Barbados and CARICOM, as always, remains committed to the IIN, and we look forward to advancing and adding value to the activities of the multi-year action plan for the youth of the Americas. I'm obliged to you, Chair. Gracias, embajadora, delegación de Barbados.
Procedo ahora a dar la palabra a la embajadora de México, Luz Elena Baños. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. México agradece a Uruguay por solicitar la inclusión en la agenda de este importante tema al que mi delegación le otorga la mayor relevancia. Los derechos de la niñez y de la adolescencia son derechos humanos. En el contexto actual de la pandemia en México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, un exitoso mecanismo, ha realizado distintas acciones para proteger a esta población que enfrenta tantos riesgos permanentemente. Entre otros esfuerzos, se lanzó la convocatoria Crónicas de la Cuarentena para que sus ideas se conviertan en acciones de gobierno. Se realizó también el Diálogo Nacional sobre Líneas Telefónicas. El SIPINA ha realizado reuniones con los sistemas de protección estatales y municipales para que sus derechos se ubiquen en el centro de las acciones de estos gobiernos. Destaca también la iniciativa Sana Convivencia y Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia, que desde abril ofrece recursos e información para prevenir, identificar y contener cualquier acción de violencia en su contra. Además de las redes sociales del SIPINA, se ofrecen materiales útiles para prevenir la violencia, fortalecer la educación a distancia y el cuidado de la salud mental, así como sugerencias para vivir la pandemia con discapacidad, entre otros temas relevantes. Señor presidente, la niñez y la adolescencia es uno de los sectores de la población más vulnerables, situación que se ha visto agravada durante esta pandemia, por lo que exhortamos a proteger con mayor firmeza sus derechos en el sistema interamericano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajadora. Ofrezco ahora la palabra a la embajadora de Costa Rica, embajadora Montserrat Solano. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Siendo este su primer consejo ordinario, aprovecho para felicitarle una vez más al asumir la presidencia y hago mías sus elocuentes palabras de agradecimiento al embajador León Charles. Asimismo, congratulamos a los pueblos y gobiernos de Argentina, Bahamas, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Venezuela por sus fiestas nacionales. Con la venia de la delegación de Nicaragua, coordinadora del grupo de países que formamos parte del SICA y cuya intervención respaldamos, Costa Rica quisiera tomar la palabra brevemente. En primer lugar, para agradecer al Uruguay por solicitar la inclusión de este tema en la sesión del día de hoy, así como las presentaciones que hemos escuchado. Es un hecho que la violencia contra los niños y niñas ha aumentado en estos meses. Y en este contexto, Costa Rica quisiera confirmar su mejor disposición y compromiso para trabajar con el Ecuador en su propuesta para avanzar en la creación de un grupo de trabajo que presente el espacio para la redacción y negociación de una convención interamericana para combatir la violencia contra la niñez y la adolescencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajadora. Procedo a dar la palabra al representante alterno de la delegación de los Estados Unidos. Tiene usted la palabra. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to Uruguay for including this topic on the agenda of today's council meeting. I just want to begin by underscoring that the United States strongly opposes discrimination against any and all violence and or abuse or exploitation of children. Additionally, in the context of COVID, we believe that all governments need to take active measures during such times to protect all members of the community, especially vulnerable populations, their families, and members of at-risk groups. With this in mind, I'm very pleased to recall the U.S. Agency for International Development launched in 2019 a relevant strategy for engagement entitled Placing Protection and Care for Children in Adversity. Advancing Protection and Care for Children in Adversity, a U.S. government strategy for international assistance, 2019-2023.
This strategy outlines the U.S. government's whole government commitment and approach to investing in the development, care, dignity, and safety of the world's most vulnerable children and their families. Mr. Chairman, as the newest member of the OAS's Disability Rights Core Group, my government is also pleased to underscore that this strategy addresses disabilities and recognizes the unique situations affecting children with disabilities and their families. Through our support for policy change and programming, the U.S. government remains firmly committed to working with partners around the world and throughout the Americas to support inclusive interventions sensitive to the needs of girls and boys that build on the strengths of individuals, their families, and their communities. Thank you very much. Muchas gracias a la delegación de Estados Unidos. Ahora procedo a darle la palabra al jefe de gabinete del secretario general, embajador Gonzalo Conque. Embajador, tiene usted la palabra. Le agradezco, señor presidente, embajador Luis Fernando Cordero Montoya, el gusto de augurarle lo mejor para el ejercicio de sus 3 meses de presidencia, al igual que saludar a su predecesor, el embajador León Charles, por el excelente trabajo realizado. Permítame, señor presidente, extender el saludo también, evidentemente, a las representantes y representantes permanentes, al director del Instituto Interamericano, Víctor Giorgi, a la comisionada Esmeralda Rosemena, al doctor Pedernera, y por supuesto a las niñas y niños panelistas que se han dirigido al Consejo Permanente en el día de hoy, recalcar la importancia que el tema de la niñez tiene para el hemisferio en su conjunto y para todas las subregiones del hemisferio, para los países del CARICOM, para los países del SICA, para los países de ALADI, para Estados Unidos, para Canadá. Para asegurar, señor presidente, un futuro justo y próspero para las Américas, es clave que continuemos invirtiendo en los niños, niñas y adolescentes, porque ellos son la esperanza para que algún día dejemos de ser la región más inequitativa del mundo. Como siempre ha dicho el secretario general Luis Almagro, son ellas y ellos quienes continuarán nuestros esfuerzos para consolidar nuestras democracias, proteger los derechos de cada persona en nuestro hemisferio, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, y con sus ideas e ímpetu continuarán empujando hasta lograr un nivel de desarrollo digno para nuestro hemisferio. A través de las acciones coordinadas entre organizaciones internacionales y regionales, por supuesto los sectores públicos, la sociedad civil, el sector privado, la situación de las niñas, los niños y los adolescentes en la región ha venido mejorando en los últimos años significativamente. Sin embargo, siguen siendo parte de los más vulnerables de la sociedad, especialmente aquellos que viven en situación de pobreza, como indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, refugiados y toda la gama de grupos afectados y vulnerables. En la OEA, como se ha mencionado, el compromiso con los derechos de los niños precedió el establecimiento formal de la organización tal como la conocemos, fundando en 1927 el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, ha sido fundamental para ayudar a los Estados miembros en el desarrollo de políticas públicas para promover, proteger y respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de toda la región. El trabajo del Instituto, como es conocido, abarca diferentes ámbitos, que van desde primera infancia, violencia, la erradicación de la explotación sexual, el tráfico ilícito, la trata, la justicia de menores y el derecho a la participación. Además de las actividades del Instituto, es conocido que la OEA trabaja los temas de infancia y adolescencia coordinando esfuerzos a través de otros ámbitos también. Por ejemplo, como se mencionó, y estuvo presente la comisionada, a través de la Relatoría sobre los Derechos del Niño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Young America's Business Trust, que trabaja para crear oportunidades de trabajo decente para los jóvenes en las Américas y en todo el mundo, el propio Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, que se enfoca en la educación como un derecho humano fundamental y trabaja para garantizar que todos los ciudadanos, incluidos los niños, disfruten de este derecho para mejorar sus niveles de vida y reducir la desigualdad. Igualmente se destacan los trabajos de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, velando por la inclusión y el acceso de los niños a estos derechos que mencionaba.
Asimismo, recordemos que el pasado 8 de junio, el secretario general Luis Almagro participó de un diálogo por un futuro inclusivo con la participación de jóvenes de la región en este mismo sentido. Todos estos esfuerzos buscan darle voz a esta población y aprovechar al máximo sus ideas, propuestas y espíritu solidario. Entendemos que existen desafíos grandísimos por delante, señor presidente. Hay 7 millones de migrantes menores de 18 años en las Américas. Más de 8 millones de niños menores de 14 años en América Latina y el Caribe tienen una discapacidad y corren el riesgo de ser excluidos. 14 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe están fuera del sistema educativo. 72 millones de niños menores de 14 años viven en la pobreza. Son cifras tremendas y alarmantes. En términos de salud y en términos de la pandemia, la incertidumbre que nuestro mundo enfrenta en estos tiempos, por supuesto, no es ajena a los niños, en quienes tiene un impacto significativo, puede tenerlo a nivel socioeconómico en las niñas, niños y adolescentes de la región. Nosotros los adultos incluso nunca habíamos experimentado una situación como la actual, con lo cual el impacto sobre niñas, niños y adolescentes, aunque resilientes, es absolutamente a tener en cuenta. Los desafíos psicológicos se agravan en los casos en que las circunstancias resultan derivadas del confinamiento, resultan derivadas de la imposibilidad de socializar con sus pares. Esa es una de las principales necesidades de niñas, niños y adolescentes, socializar con los pares, realizar deportes, jugar. Durante la pandemia todo eso evidentemente ha afectado, puede afectar aún más la salud física, emocional e intelectual. En ocasión entonces de haber conmemorado el Día del Niño, la Niña y el Adolescente, en este año en que vivimos un contexto de crisis sanitaria, recordar que mientras miramos hacia un futuro post-pandémico, post-COVID-19, que aún nos cuesta entender a todos, debemos asegurar a niñas, niños y adolescentes y a sus padres que cuentan con el apoyo de la organización y, por supuesto, como ha quedado de manifiesto, de sus Estados miembros. Le agradezco, señor presidente. Gracias, embajador Conque. De no haber más observaciones, el Consejo Permanente toma nota de las presentaciones realizadas y de los comentarios de las delegaciones. Ahora bien, pasamos al punto número 3. El siguiente punto se refiere a una actualización sobre las actividades realizadas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Con dicho propósito, recibimos esta mañana 2 presentaciones, tal como se anuncia en el orden del día. Me complace ofrecer la bienvenida a la señora Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM. Señora Mora, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Permítame, señor Luis Fernando Cordero Montoya, presidente del Consejo Permanente, primero felicitarlo porque está recién asumiendo, y agradecerle este espacio. Señor Néstor, secretario adjunto, un saludo, y al señor jefe del gabinete, un saludo. Un cariñoso saludo también a todos los embajadores y embajadoras de las delegaciones de todos nuestros países de la región. Gracias por este espacio, de verdad que comentar lo que hemos venido haciendo me parece que es una hermosa oportunidad además para reflexionar sobre el tema. Enorme desafío representa para la Organización de Estados Americanos dar respuesta a las necesidades de las mujeres y particularmente a las CIMI, es cómo hacerle frente a esta pandemia con tantas necesidades en nuestra región, por lo que me satisface poder hacer un recuento de algunas de las acciones. Lo primero que tendría que señalar es que como Comisión Interamericana de Mujeres, desde el primer día hemos dicho de manera fuerte, clara, contundente, que la COVID está provocando impactos diferenciados y específicos en la vida de las mujeres. Y que estos impactos diferenciados profundizan las desigualdades que ya existían
y que se da tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, y que también se ha puesto en evidencia que existe un grave riesgo de retrocesos de los derechos que tanto nos ha costado alcanzar a las mujeres. Asimismo, hemos señalado que la pandemia del COVID-19 ha puesto la salud en el foco de la prioridad de la agenda mundial. No obstante, hay otras implicaciones que se han venido abordando: la economía, la pobreza, la recesión, los órdenes y los juegos internacionales, y que el reto de la CIM es colocar los pactos de género en el mainstreaming de la pandemia. Para ello, la primera estrategia ha sido hacer visible que no existe una política neutra, es decir, toda política o ley tiene un impacto diferenciado. Permítanme dar algunos ejemplos. El mandato Quédate en Casa para las víctimas de violencia ha sido una confinación junto con sus agresores. El resultado, un aumento de la violencia. Quédate en Casa en la nueva normalidad puede ser la continuidad de la estrategia de reducir y mantener a las mujeres en el mundo de lo privado. Resultado sería más pobreza y no contar con el talento humano en la reconstrucción de nuestro desarrollo económico de los países. El confinamiento convirtió el espacio privado como el lugar donde todo ocurre. Ocurre el cuidado, la educación, la socialización, el teletrabajo, lo que aumentó desmesuradamente la carga de trabajo asignada principalmente a las mujeres. El resultado, una emergencia de los cuidados. ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es preparar conocimiento en diversos instrumentos que hacen visible lo que a veces es invisible. Son materiales prácticos que aportan los impactos diferenciados y que hacen recomendaciones. Pero lo más importante, son un esfuerzo por colocar las necesidades de las mujeres en lo más alto de la agenda internacional. Como organismo multilateral, hemos dado voz a todas las mujeres de la región, particularmente las ministras y lideresas, para dar cuenta de que su liderazgo es muy estratégico y promover su incorporación en los espacios de toma de decisión en las que, por cierto, las mujeres han estado excluidas durante esta pandemia. Hemos buscado llevar la agenda de las mujeres y hacer alianzas con sectores no tradicionales con el objetivo de que también estos sectores se apropien de esta visión y de este discurso. Algunos resultados concretos quisiera compartirles. El 18 de marzo sacamos el primer pronunciamiento y fuimos las primeras en decir que la COVID afectaba distinto a las mujeres, advirtiendo los riesgos en el ámbito económico, de salud, de la violencia y de lo social. El 2 de abril convocamos a todas las ministras y altas autoridades de la región con el acompañamiento del secretario general, y ahí nos comprometimos a hacer un repositorio de buenas prácticas de lo que están haciendo los países en respuesta a la COVID. Además, delineamos una hoja de ruta con los estados para atender algunas necesidades, y quiero decirles que este repositorio está colocado en la plataforma de la OEA y que ha servido para el intercambio de estas buenas prácticas entre los países. En mayo, sobre las voces de lo que las ministras han venido señalando, las expertas y las ONGs, lanzamos el primer informe denominado COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para conocer los impactos diferenciados. Este instrumento ha sido utilizado por Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Perú, quienes nos han dado información expresa sobre esto. Ecuador, por ejemplo, hizo su propio documento, Lineamientos del Consejo Nacional para la Igualdad de Género frente a la crisis sanitaria, utilizando este instrumento. La Comisión Interamericana realizó además entre mayo y junio un proceso de capacitación a todo el personal técnico de los mecanismos para adelanto de los derechos de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hemos llegado a más de 300 profesionales que son los que están atendiendo y diseñando las políticas públicas en la región. En la evaluación se instó a la CIM a continuar con la publicación de herramientas y guías para seguir ofreciendo capacitación y facilitar los espacios de diálogo e intercambio y de
conversa sobre las buenas prácticas. En julio, la Comisión Interamericana de Mujeres, junto con el Comité de Expertas del MESECBI, presentó el documento La Violencia contra las Mujeres, dirigida a disminuir el contagio de la COVID-19, el cual identifica claramente los datos de aumento de la violencia, tanto en las solicitudes de ayuda, como en los temas de denuncia ante el Poder Judicial, así como en los femicidios. Pero además identifica nuevos patrones de violencia que se vienen dando en el mundo de lo público. Por ejemplo, lo que están sufriendo el personal de salubridad, cuyo 80% está constituido por mujeres, que son médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, y que han pasado de ser heroínas a ser víctimas de violencia porque pueden ser portadoras del virus. También la violencia cibernética contra las mujeres y las niñas, hoy que estamos conmemorando el Día de las Niñas. Las niñas pasan expuestas horas a la Internet, y en la Internet también, además de conocimiento, hay ejercicios de violencia. Además, en este documento estamos reconociendo más de 45 buenas prácticas que han hecho las ministras con su liderazgo en estos tiempos extraordinarios. Han sido capaces de ser innovadoras y han podido responder al tema de la violencia en los países, tratando de amortiguar el impacto que ha tenido este tema para las mujeres víctimas de violencia. Hemos dado vocería a Argentina, Honduras, a México, República Dominicana, El Salvador, Uruguay, y próximamente estarán en un espacio conversando sobre este tema, Costa Rica, Ecuador, Perú. Hemos llevado los retos de la COVID a la evaluación de un programa que es estratégico para la OEA, que es el Programa Interamericano para la Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la Equidad y la Igualdad de Género, conocida como PIA. Este programa tiene 20 años de existir en la OEA y le corresponde ahora ser evaluado y, por cierto, presentar el informe en la próxima asamblea. Hemos pensado que la evaluación de este programa, además de conocer las buenas prácticas que se han generado al interno de la OEA, tiene el reto de identificar, a la luz de la nueva pandemia y de las nuevas realidades, los ejes con los cuales vamos a tener que trabajar en los temas de transversalidad. Y, por ejemplo, tienen que surgir el tema de la tecnología, de la ciberseguridad y en relación con el género. Asimismo, estamos mejorando la estrategia de los mecanismos de adelanto de los derechos de las mujeres, de cómo se transversa género y cuáles son los temas sobre los cuales hay que transversar para elaborar políticas efectivas y sostenibles. En junio también desarrollamos un documento de posición sobre la situación de las mujeres rurales en tiempos de COVID. Las mujeres rurales, tanto en su calidad de agricultoras, de pescadoras, de molusqueras, bajo la propuesta de la seguridad alimentaria y los cambios en los patrones de consumo sobre la base de pactos de género. El consumo determina y el consumo puede ayudar a estas mujeres que están sumidas en la pobreza desde la ruralidad. Finalmente, quiero decirles que la semana entrante haremos otra entrega de un documento muy fuerte en el cual se trabaja la vida de las mujeres en tiempos de COVID y se titula Emergencia Global de los Cuidados. El objetivo con este documento es dar voz a la crisis silenciosa y normalizada que afecta principalmente a las mujeres. Este documento analiza cómo la pandemia acentuó los cuidados y generó un enorme déficit. Sin los cuidados es imposible la vida, pero la inelasticidad del tiempo de las mujeres requiere de acciones urgentes. Con este documento, la CIMPRO pone a disposición y pone a disposición de los Estados miembros de la OEA un contenido útil y de calidad para tomar medidas en relación con la emergencia. Es decir, que además esto incluyó un intercambio de buenas prácticas con Europa en el marco de una cooperación y nos permite trasladar algunas experiencias que son susceptibles de aplicar en nuestra región. Hemos convocado al comité directivo de la CIM, República Dominicana, Canadá, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Surinam y Perú, para reflexionar sobre la estrategia de comunicación y reposicionamiento de la Comisión Interamericana de Mujeres,
para hablar sobre el fortalecimiento del PIA y sobre todo para hablar de los retos políticos que tenemos frente a la pandemia. Hoy, como nunca antes, requerimos de fondos que nos permitan atender lo que es el pequeño presupuesto de la CIM, que alcanza solo el 2% de todo el presupuesto regular de la OEA. Por primera vez para esto, hemos presentado a la cooperación más de 13 proyectos en relación con los temas de la COVID, y agradezco profundamente a Canadá por el apoyo en el Task Force a España, Liechtenstein, a Italia, a Women and Sports Life y a la Unión Europea y Eurosocial. Todo el contenido generado por la CIM ha sido presentado y promocionado en diversos espacios. Sí. Solo en aras de cumplir con el tiempo asignado, mucho agradeceremos su gentileza en ir haciendo sus conclusiones. Mil disculpas. No, gracias, señor embajador. Estaba por terminar, así es que quiero respetar el tiempo que se nos asignó. Solo quiero decir que hemos tenido una gran cantidad de webinars y de espacios de comunicación. Uno de estos, solo uno de ellos, ha tenido más de 20,000 reproducciones. No puedo dejar de señalar que nos hemos ajustado a la metodología de trabajo de la Secretaría General, planificando por mes, cumpliendo los objetivos y caracterizándose el equipo por altos niveles de compromiso. Termino indicando que la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos es una condición indispensable para la adecuada y duradera atención de la crisis por razones de justicia, democracia y de igualdad, y que la nueva realidad tendrá que tener el apellido de igualdad para que pueda transformar la vida de las mujeres de la región. Agradezco de verdad, don Luis, el espacio que me ha dado y quedo atenta a cualquier observación que se sirvan darnos para profundizar en los temas. Muchas gracias por su presentación, señora Mora. Agradecemos en nombre de este Consejo Permanente. En nombre del Consejo Permanente, ofrezco ahora la bienvenida al señor Luis Viguria, presidente ejecutivo del Young American Business Trust. Señor Viguria, tiene la palabra, por favor. Buenos días. Buenos días, estimado don Luis. ¿Puede comenzar la presentación? Embajador Luis Fernando Cordero Montoya, presidente del Consejo Permanente, embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto, embajador Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general, distinguidos senadores, jóvenes de las Américas, muchas gracias por la oportunidad que nos dan en presentar los esfuerzos desarrollados por el Young Americas Business Trust ante la emergencia sanitaria creada por la pandemia COVID-19. El YBT es una organización creada con el objetivo de promover el desarrollo social y económico de la juventud, siempre apoyando los mandatos de la OEA y la Cumbre de las Américas. Nuestro trabajo con la juventud se ha enfocado en las áreas de participación juvenil, democracia y desarrollo, así como la de implementación y acción. Siempre está bajo la actividad, habilidades de liderazgo, los valores democráticos y la participación efectiva. En el marco del contexto COVID, durante el periodo 2020, YBT realizó las siguientes actividades. Diálogo de Juventud de las Américas. Proceso participativo e inclusivo de la juventud en el marco del Jóvenes de las Américas. ¿Cuál es el canal de participación de la juventud en la Cumbre de las Américas, donde los jóvenes de los Estados miembros de la OEA definen sus prioridades, manifiestan sus necesidades, expresan sus acciones y propuestas en respuesta a los mandatos y prioridades de la cumbre y en este caso concreto en respecto al contexto del COVID? Estaba agendado para realizarse en el marco de la Asamblea General de la OEA en Bahamas. Tuvo un proceso de 41 diálogos y tuvo un punto de inflexión que fue el inicio de la pandemia, con lo cual obligó a YBT a adaptar rápidamente ese mecanismo de consulta juvenil, una metodología, la plataforma tecnológica, la asistencia técnica y el apoyo institucional
para continuar sus discusiones, ahora en formato virtual, poniendo como prioridad su salud y seguridad. Aprovecho la oportunidad para agradecimiento especial al Gobierno de Perú por permitir por primera vez en el proceso del Foro de Jóvenes y la Cumbre de las Américas la participación de la juventud en sesión plenaria, a la Secretaría del CUM han apoyado este proceso juvenil desde su creación y que han venido trabajando con nosotros en el fortalecimiento del rol de la juventud, especialmente en el contexto de COVID-19 que nos afecta. Y resaltar la posición de Estados Unidos, quienes mencionaron la importancia de la participación de la juventud en la novena Cumbre de las Américas durante la pasada ceremonia de traspaso de la presidencia. Contando con los espacios en cada Asamblea General y Cumbre de las Américas. Sin embargo, los aportes brindados por los jóvenes consideramos que es algo poderoso que los Estados miembros deben siempre tener acceso. Por eso me permito compartir las recomendaciones que los jóvenes nos dieron en el contexto del COVID-19. Bajo el tema de recuperación económica y emprendimiento, hablaron sobre reforzar el aprovechamiento de las habilidades y destrezas de los migrantes, promover el conocimiento y el estudio de las nuevas economías, priorizar los espacios de diálogo con trabajo, reforzar el emprendimiento digital y facilitar la implementación y regulación del trabajo. Bajo el tema de sistema de salud y acceso a la información veraz, solicitaron trabajar en la construcción de un abordaje integral de la salud mental para la sociedad, así como también expresaron que la población indígena no cuenta con la suficiente información sobre salud mental en tiempos de emergencia sanitaria y trabajar en la deconstrucción de ideas preconcebidas respecto a la salud mental en los espacios de colaboración. Con los grupos vulnerables e igualdad de género, los jóvenes quieren promover la inclusión de personas jóvenes con discapacidad desde la perspectiva social, fomentar espacios de participación donde se visibilice a la persona con discapacidad desde sus capacidades y no sus limitaciones, así como también asegurar espacios inclusivos para la participación de juventudes con discapacidad y asegurar representatividad y diversidad. En el tema de juventud y educación, los jóvenes mencionaron que el 19 dejó al descubierto el sistema educativo frágil y con muchas oportunidades y necesidades de mejora, sobre todo en la enorme desigualdad del acceso a la tecnología y la exclusión existente por temas de discriminación y estereotipos. El proceso de Foro de Jóvenes de las Américas es un proceso continuo donde los jóvenes siguen trabajando en conclusiones. Todas estas recomendaciones y la sistematización de la participación juvenil van a ser compartidas con la Presidencia del Consejo Permanente para que los Estados miembros puedan recibirlas y puedan tomarlas en cuenta. Asimismo, y siguiendo con las acciones relacionadas con el COVID, nos complace presentar la propuesta InnovAction, Innovación en Acción en prioridades definidas por los jóvenes a través del proceso consultivo del Foro de Jóvenes de las Américas y la Cumbre de las Américas, y en respuesta al impacto generado por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la Secretaría de Cumbres y el Inter-American Foundation están desarrollando el programa InnovAction Challenge, Innovación en Acción en Respuesta del COVID-19. El objetivo del InnovAction Challenge es apoyar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación social y económica de nuestra región. Busca brindar respuesta inmediata y sólida a los efectos colaterales generados por la pandemia COVID-19 a través del desarrollo de nuevos emprendimientos escalables y replicables que permitan sobrellevar los retos generados por esta emergencia de salud global a todo nivel. El InnovAction Challenge tiene las siguientes áreas prioritarias, en las cuales nos gustaría resaltar la necesidad del trabajo conjunto. Inclusión social, resiliencia y empleo. Grupos vulnerables. Empoderamiento de las mujeres y el resurgimiento de los sectores económicos críticos debido a los efectos de la pandemia. El objetivo es presentar oficialmente esta iniciativa el próximo septiembre, y esperamos recibir el apoyo institucional y financiero de los Estados miembros y observar en fortalecer el impacto de la presente iniciativa.
Un agradecimiento especial a la Fundación Interamericana y la Secretaría de Cumbres por el apoyo y cooperación durante el proceso de desarrollo y concepción del programa y ahora en su implementación. La competencia Talento e Innovación de las Américas, TIC Américas, su 15ª edición, continuó desarrollando un proceso hemisférico luego de declararse la emergencia sanitaria y permitió a los jóvenes presentar sus soluciones de una manera concreta a partir de las prioridades definidas para esta edición. La presente edición, finalistas elegidos entre 2.071 propuestas e involucraron alrededor de 300 expertos de alrededor del mundo que apoyaron el proceso y a los emprendedores, beneficiando al programa y compartiendo sus conocimientos y experiencias en calidad de jurados, mentores, entrenadores y oradores durante las finales. A través de la categoría Startup Challenge, como herramienta para combatir la desigualdad y fomentar la inclusión, el Caribbean Innovation Competition, enfocado en el desarrollo de soluciones que permitan mitigar, reducir y prevenir los efectos del cambio climático, especialmente en el sargazo y desastres naturales, y a través del Ecorreto en alianza con PepsiCo, donde a través de la visión de construir un futuro donde el plástico no sea desperdicio, nos enfocamos en promover la economía circular del plástico. Los resultados de esta convocatoria que inició antes de la pandemia y que concluyó durante la pandemia nos dieron la validez de entender la importancia de trabajar con los jóvenes debido a la aplicabilidad de las soluciones que recibimos. Estas se enfocaron en áreas de educación virtual y global, trabajo remoto, digitalización financiera, economía comercial, seguridad, sanidad e higiene, energías renovables y economía circular. Todos los proyectos provenientes de nuestros Estados miembros están listos para ser replicados y escalados. Asimismo, hemos compartido con la Presidencia del Consejo Permanente un pequeño resumen donde identificados. Especial reconocimiento al secretario general Luis Almagro, al embajador Néstor Méndez, al embajador Gonzalo Conque, al señor Jesús Giacomán y a la señora Alejandra Mora, que brindaron durante. Ante lo expuesto, me permito resaltar y reiterar la importancia de trabajar con la juventud, de no verlos como retos, sino como oportunidad, de continuar abriendo espacios de compromiso, de espacios de participación efectiva. Los jóvenes son parte de la solución y desde YBT nuestro compromiso de seguir trabajando con ellos y para ellos en hacer una región más igualitaria, donde el conocimiento y la parte de nuestra agenda de desarrollo. Por último, resaltar que en coordinación con el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, estamos viendo la posibilidad de promover el acceso de los jóvenes del hemisferio a herramientas y contenidos que permitan fortalecer el capital humano y responder a los retos de la pandemia. Asimismo, y en coordinación con el Departamento de Desarrollo de Inclusión Social, apoyamos el desarrollo del diálogo de jóvenes por un futuro inclusivo post-COVID-19, programa en el cual los jóvenes representando los diferentes sectores que tradicionalmente no tienen oportunidad de participar, pudieron compartir con el secretario general su visión y experiencia durante la pandemia. Excelentes a las directorías y departamentos de la OEA a sumar esfuerzos con el YBT en el desarrollo y la implementación de sus programas. El YBT es una organización sin fines de lucro creada en el marco de la OEA que depende de la cooperación institucional y financiera para el desarrollo estimado, de sus programas y operaciones. Disculpe, un agradecimiento especial al gobierno de las Bahamas por las contribuciones anuales que le brinda el YBT y que nos ayudan. Estimado presidente, tal vez pudiéramos ir haciendo las conclusiones de la presentación, por favor, en aras del tiempo. Muchas gracias. Creo que perdimos comunicación con el señor Viguria.
Bueno, seguimos con el orden del día. Agradecemos por su presentación al señor Viguria. Ofrezco ahora la palabra a las delegaciones que deseen hacer comentarios o formular preguntas a los expositores que acabamos de escuchar. Embajadora de México, distinguida Luz Elena Baños, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación reconoce los esfuerzos de la CIM para alertarnos mediante seminarios virtuales y encuentros sobre los riesgos del incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas en el confinamiento y destacar el impacto de la crisis económica y laboral en la vida de las mujeres. Desde que comenzó la pandemia, la CIM ha respondido a las demandas de los estados desde una precaria situación, ya que como su secretaria ejecutiva lo ha señalado, solo cuenta con el 2% del presupuesto regular de la OEA. Por ello, mi delegación se suma a los llamados a no olvidar nuestro compromiso para fortalecer a la CIM, porque mejorar la vida de las mujeres es un imperativo impostergable para las democracias del hemisferio. No hay democracia sostenible sin respetar los derechos de más de la mitad de la población. La OEA debe asumir mayores compromisos con las mujeres. Quiero señalar que México, por medio del Instituto Nacional de las Mujeres y de su presidenta Nadine Gassman, así como de la Cancillería y de la Misión Permanente, han participado con gran interés en todas las actividades organizadas por la CIM en el contexto de la pandemia. Damos la bienvenida al repositorio de buenas prácticas, así como a la publicación COVID-19 en la vida de las mujeres, razones para reconocer los impactos diferenciados que ha sido resultado de dichos conversatorios. Aprovecho también para hacer eco de los planteamientos de la presidenta de las Mujeres, Nadine Gassman, sobre la enorme capacidad de resiliencia y de innovación de las mujeres, de cómo la pandemia puso al descubierto las graves desigualdades sociales y de género en nuestras sociedades y de los cambios urgentes que tenemos que realizar para superar estas graves situaciones. Mi delegación hace un llamado para concentrarnos de forma transversal e interseccional en los grupos en situación de vulnerabilidad, en particular las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las migrantes, las que viven con discapacidad, entre otras, y a seguir haciendo esfuerzos efectivos en favor de la construcción de sociedades igualitarias e inclusivas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajadora. Ofrezco la palabra al embajador Fernando Simas de Brasil. Embajador, tiene usted la palabra. Buen día, presidente. ¿Me escucha? Muy bien, muy bien. Muito obrigado. Eu queria inicialmente agradecer as apresentações realizadas pela secretária executiva da Comissão Interamericana de Mulheres, a senhora Alejandra Moura Moura, e também pelo presidente executivo do Young America's Business Trust, o senhor Luiz Viguria. O governo brasileiro está implementando um conjunto de medidas para garantir e proteger os direitos das mulheres no contexto da pandemia. As iniciativas nessa área são coordenadas entre os diversos ministérios competentes em colaboração com os poderes legislativo e judiciário. Parte dessas iniciativas foram incluídas de maneira integrada no plano de contingência da violência doméstica contra a mulher no contexto da COVID-19. Entre as ações contempladas, eu gostaria de mencionar algumas delas. O fortalecimento da rede de atendimento à mulher vítima de violência e dos serviços das Casas da Mulher Brasileira e a ampla divulgação de informações em todo o território nacional com enfoque em diferentes tipos de violência doméstica contra a mulher. As campanhas de sensibilização sobre a importância da denúncia em casos de violência doméstica no contexto de confinamento, voltadas para vizinhos, pessoas próximas e familiares.
o registro eletrônico de ocorrências policiais de violência doméstica em todo o território nacional e a divulgação intensa do número de telefone de emergência para ocorrências policiais e mediação de conflitos, e também a articulação com o Poder Judiciário para a concessão de medidas protetivas por meio eletrônico, compartilhamento dessas decisões pelo aplicativo de WhatsApp e a prorrogação dos prazos das medidas vigentes até o fim da pandemia. Presidente, o governo federal trabalha ainda em colaboração com os estados da federação e os municípios para o recebimento de doações, insumos e equipamentos de proteção individual, EPIs, bem como para a prestação de orientações relativas aos serviços da rede de atendimento às mulheres. Em contato com autoridades estaduais, desenvolvemos ações voltadas à proteção dos direitos humanos de imigrantes e refugiados no Brasil, com a garantia do direito de acesso a serviços públicos, de saúde e de assistência social. Mulheres pertencentes a comunidades indígenas e quilombolas também têm recebido atenção especial por meio de ações para garantia da segurança alimentar dessas populações. Senhor presidente, nossa atenção está voltada também para a promoção da autonomia econômica da mulher por meio de ações voltadas ao empreendedorismo e ao trabalho, que incluem medidas de inclusão bancária e também voltadas para a independência financeira das mulheres. Organizamos um fórum virtual para debater novas formas de inclusão das mulheres no mercado de trabalho, socializar boas práticas desenvolvidas pela sociedade civil e incluir o enfoque da autonomia econômica das mulheres nos planos de recuperação durante e após a pandemia. Presidente, aproveito a oportunidade para anunciar que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos manifestou recentemente seu interesse em ampliar a cooperação com a Comissão Interamericana das Mulheres, com vistas a explorar possíveis parcerias nas áreas de participação política das mulheres e de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Formalizaremos em breve essa intenção junto à direção da CIM. Por fim, gostaria de reconhecer o trabalho realizado pelo Young America's Business Trust, que há mais de 20 anos promove o empreendedorismo entre os jovens das Américas e do mundo, o que se revela de suma importância no momento atual e também futuro, quando teremos que enfrentar os desafios do período pós-pandemia. Obrigado, senhor presidente, e bom dia a todos. Muchas gracias, señor embajador. Procedo a la palabra ahora a la embajadora de Costa Rica. Embajadora Solano, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de Costa Rica agradece a la secretaria ejecutiva de la CIM, Alejandra Mora Mora, por la información que nos ha compartido esta mañana. No cabe duda que la CIM, como muchas instancias de la organización, se ha mantenido proactiva frente a los retos a los que nos enfrentamos en esta pandemia. La vehemencia y el trabajo insistente de la CIM y del equipo ha permitido poner en agenda las situaciones que enfrentan las mujeres en este contexto, y por ello, las mujeres de las Américas les estamos muy agradecidas. Asimismo, agradecemos la intervención del Young America's Business Trust y reconocemos su valioso aporte apoyando el avance de los jóvenes emprendedores y promoviendo la innovación con una profunda visión de derechos humanos y en favor del desarrollo sostenible y la igualdad. Como ya lo mencionó la directora ejecutiva de la CIM, la situación de las mujeres en la región se ha visto afectada en todos los ámbitos, en el ámbito del hogar, donde los trabajos de cuidado se han triplicado, en el ámbito económico, donde las brechas entre el trabajo formal e informal se acentúan cada vez más, sin mencionar que gran porcentaje de las mujeres en el ámbito formal se encuentran trabajando en primera línea en el sector salud. La salud de las mujeres no solo se ve afectada por el riesgo al contagio, sino que los servicios que se les ofrecía en salud sexual y reproductiva en algunos casos se han visto suspendidos. La situación de vulnerabilidad que se ha agudizado de las mujeres de áreas rurales y las privadas de libertad ha sido otro tema importante que se ha abordado. Estos son solamente algunos de los muchos retos a los que se enfrentan las mujeres de América Latina para abordar y visibilizar estas situaciones, y hoy es más necesario que nunca el liderazgo de las mujeres.
COVID-19 en la vida de las mujeres, perspectiva desde el ámbito regional y, abro comillas, la violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID, son publicaciones divulgadas por la CIM, que demuestran el trabajo y los esfuerzos que realiza para concientizar a la población sobre las consecuencias que sufren las mujeres y niñas a raíz de esta crisis y para fortalecer las capacidades de los estados y entregar información útil que apunta a defender y proteger los derechos de las mujeres y las niñas, a combatir y prevenir la violencia contra ellas, así como garantizar su efectivo acceso a la justicia, especialmente en el complejo escenario que nos plantea la pandemia por el COVID-19. La CIM, como ya lo mencionó su secretaria ejecutiva, ha divulgado artículos, repositorios y coordinado un sinfín de actividades virtuales que han involucrado los más altos niveles nacionales en el tema que nos compete. Cuenta con mandatos de transversalización, tanto al interior de la OEA como en los estados, con tan solo 9 funcionarias, ha otorgado a los estados herramientas prácticas y todo lo ha logrado utilizando solo el 2% del presupuesto de la organización. Tomamos esta oportunidad para manifestar nuestro reconocimiento a la labor realizada por usted, estimada secretaria ejecutiva, y su lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y niñas de la región, porque la nueva normalidad, para que la nueva normalidad llegue con igualdad de género. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajadora Solano. Tiene ahora la palabra el representante alterno de Canadá. Good morning again. Thank you, Mr. Chair. So I want to thank both presenters this morning. I think they've made clear that the current pandemic presents no shortage of major challenges to us all. And that the Inter-American Commission on Women, as well as the YEBT, obviously have a very important contribution to make in that context. We are certainly very much encouraged to see the Inter-American Commission on Women leading the regional conversation on the gendered impacts of the COVID-19 pandemic, and by its continued work to expose and mitigate the shadow pandemic of violence against women we are seeing in the region. We must continue to give visibility to this pressing issue and work with member states to identify measures that can be taken to protect women and girls during and as we recover from this crisis. We also would like to commend the CIM for offering ongoing spaces for dialogue with member states, particularly the latter's ministries of women, and would encourage the CIM to continue working to expand these dialogue spaces to include representatives from civil society organizations from across our region, as well as other organizations which are very actively working on this issue. Thank you also to the Young America's Business Trust for its ongoing work in support of youth and youth entrepreneurship in the Americas. Canada very much appreciates the YABT's efforts in support of the Summit of the Americas process, and in providing a platform through which the region's youth can seize their governments of their concerns and ideas for making our hemisphere a better place. We have been pleased to see the Trust quickly adapt its Young America's Dialogue this year to the demands of this rather challenging period for the region, and work to keep our youth engaged and sharing their input virtually throughout the COVID-19 pandemic. Le soutien aux jeunes demeure une priorité pour le Canada. Par exemple, dans le cadre de notre politique d'assistance internationale féministe, l'un des principaux domaines d'intervention de nos efforts vise à accroître l'acquisition de compétences de qualité, sensibles aux considérations de genre et axées sur la demande. Let's hope this works. Le Canada continuera d'appuyer l'engagement des jeunes de notre région, en particulier les voix de ces femmes et de ces filles dans toutes les facettes du système interaméricain, et nous attendons avec impatience de voir comment nos jeunes entendent contribuer à l'Assemblée générale cet automne et au Sommet des Amériques en 2021. Merci. Muchas gracias, el delegado de Canadá. Ofrezco la palabra al embajador del Ecuador. Embajador Carlos Játiva, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. No puedo dejar pasar esta oportunidad para saludar a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, señora Alejandra Mora, y agradecerla por su muy valiosa declaración. Su rendición de cuentas referente al trabajo arduo, productivo y constante que la CIM hace sobre las preocupantes consecuencias para las mujeres de la pandemia del COVID-19, que se expresan desde el repudiable incremento de la violencia en su contra hasta la pérdida del empleo, merece nuestra felicitación y aliento. Compartimos sus aseveraciones y la imperiosa necesidad de fortalecer políticas públicas transversales en favor de las niñas y mujeres. Por ello, el Ecuador participa además en los diversos webinarios y encuentros que se han venido organizando a nivel de la CIM y que se han erigido en mecanismos idóneos de intercambio de experiencias y de aprendizaje. Quiero ponderar el hecho de que con la secretaria ejecutiva Mora y su capacitado personal, hemos venido trabajando en la organización de un curso para mujeres candidatas con motivo de las elecciones generales que se celebrarán el año entrante en mi país, lo que contará con el generoso respaldo financiero de España. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Játiva. Ofrezco la palabra a la embajadora de Guatemala, doña Rita Scioli. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación reitera su felicitación por la asunción de su cargo como presidente y hace suyas las palabras de reconocimiento dirigidas al querido amigo embajador Leon Charles por su gestión sobresaliente como presidente del Consejo Permanente en un periodo de verdad extraordinario. Gracias, embajador Leon Charles, y muchos éxitos a ambos. Mi delegación agradece las presentaciones en este punto del orden del día para poder dialogar sobre el impacto diferenciado del COVID en la vida de las mujeres. Asimismo, reconocemos la presencia de la señora Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, y del señor Luis Viguria, presidente ejecutivo del Young Americas Business Trust. Agradecemos sus detalladas presentaciones. Mi delegación también aprovecha este espacio para agradecer a la CIM por los tres documentos que ha presentado, tres documentos relacionados con los desafíos que enfrentamos las mujeres frente a la pandemia del COVID-19, así como los webinarios y encuentros con la participación de altas autoridades de la región en los ministerios de la mujer. Reconocemos en ese marco toda la información que avala la incorporación de las necesidades de las mujeres como una prioridad en la toma de decisiones frente a la pandemia. Señor presidente, sabemos que el COVID-19 representa un desafío sin precedentes, generando varias crisis que tienen un alto impacto en los grupos vulnerables, especialmente respecto al goce de los derechos de las mujeres. Entre las problemáticas identificadas incluyen la falta de acceso a los servicios de salud de mujeres que tienen COVID y el aumento de la violencia contra las mujeres a causa del confinamiento como parte de las medidas de contención. La crisis económica también tiene un gran impacto en la vida de las mujeres, en particular porque un gran número de ellas trabajan en el sector informal, gravemente golpeados durante esta pandemia. El Estado de Guatemala ha puesto en marcha medidas frente a la emergencia sanitaria encaminadas a prevenir la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas durante el confinamiento, entre ellas la implementación de una campaña con información sobre las manifestaciones de violencia contra la mujer y los mecanismos de denuncia. Se han habilitado líneas telefónicas para la canalización, referencia y atención a las víctimas de violencia en sus diferentes manifestaciones en las principales instancias gubernamentales, como la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial, los Juzgados de Turno de Paz o de Instancia, la Procuraduría General de la Nación, Unidad de la Mujer, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Procuraduría de Derechos Humanos. El Ministerio Público se encuentra trabajando a través de la unidad de enlace de la Dirección de Análisis Criminal en coordinación con la Fiscalía de la Mujer y la Policía Nacional Civil
a cargo del centro de llamadas 1572, todos mecanismos de atención inmediata a mujeres víctimas de violencia. También se encuentra con la utilización de aplicaciones de WhatsApp para atención a mujeres con discapacidad auditiva y el botón de pánico para recepción de denuncias. En materia de salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social elaboró un plan para la prevención y respuesta a casos de coronavirus en Guatemala que incluye las clínicas de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Otro tema importante para el Estado de Guatemala es la atención de mujeres migrantes y víctimas de trata, y en ese sentido, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas formuló un plan de prevención y actuación ante el COVID-19 en el albergue temporal especializado para mujeres adultas, migrantes, víctimas del delito de trata de personas. Este plan tiene el objetivo de aplicar las medidas de prevención por coronavirus para disminuir los riesgos de contagio tanto de las personas albergadas como del personal. Guatemala se reconoce como uno de los países que cuenta con altos índices de violencia contra las mujeres y las niñas, y que esta situación puede aumentar, en particular en el marco de las disposiciones presidenciales para la contención del COVID-19, sobre distanciamiento social y confinamiento. El gobierno seguirá trabajando para identificar y analizar las variables en el comportamiento real de dicha problemática durante y después de la pandemia. Señor presidente, Guatemala agradece los esfuerzos realizados por esta organización para promover espacios de diálogo que permitan conocer las problemáticas del hemisferio e identificar las políticas exitosas destinadas a salvaguardar los derechos de las mujeres y niñas aún más frente a esta crisis. Guatemala recuerda que la referencia a los derechos de las mujeres no puede dejarse de lado. El tema de la pobreza y pobreza extrema, somos una región la más desigual en el mundo, y como consecuencia de la pandemia, el número de pobres se duplicará. Por ello, es importante unir esfuerzos para brindar apoyo a los más vulnerables, a las personas que viven en pobreza extrema, inseguridad alimentaria y nutricional, así como desnutrición crónica. Cierro citando el documento de posición de la CIM, Las Mujeres Rurales, Agricultura y el Desarrollo Sostenible en las Américas en Tiempos de COVID. Para Guatemala, que comparte esta visión, la pandemia representa una oportunidad para reivindicar los derechos de las mujeres rurales, así como una oportunidad para fortalecer programas de apoyo que respondan a sus necesidades como mujeres productoras, como jefas de sus hogares y como líderes de sus comunidades. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimada embajadora de Scioli. Ahora procedo a darle la palabra a la representación de los Estados Unidos. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Estados Unidos, the United States would like to thank the representatives of the Inter-American Commission of Women, CIM, and the Youth America Business Trust, the YABT, for their timely presentations today. Their remarks link well to our previous discussion commemorating America's Children and Youth Day. Mr. Chairman, we recognize that the COVID-19 pandemic is posing a myriad of significant challenges for our governments and our families, and will continue to do so in the months ahead. This is why we previously worked to sponsor a special session of the Council on COVID and Democratic Resilience. The United States stands ready to support the initiatives that advance relevant and effective response efforts. We are actively supporting the global pandemic response, providing $900 million to date in health, humanitarian, and economic assistance that is specifically aimed at fighting the pandemic in more than 100 countries in every region of the world. This includes over $73 million for the Western Hemisphere.
As part of our humanitarian response to the pandemic, the United States is also proud to support a meaningful response to the increased risk of gender-based violence. Our global efforts include programs such as Voices Against Violence, the Gender-Based Violence Global Initiative, which provides emergency assistance to survivors of gender-based violence, as well as small grants and capacity building support for local civil society organizations and government officials as they work to prevent and respond to gender-based violence, especially in times of crisis. With respect to the OAS and the work of its affiliated bodies, we recognize the comparative advantage of this institution and the role it can play in response to the pandemic. This approach is best represented by efforts to support inclusive, accountable institutions and processes, and to advance our collective interest in supporting democratic resiliency and economic recovery in times of stress. We're very pleased to learn commissioned women, along with the YABT, are working on these issues. In the context of COVID-19, Mr. Chairman, we recognize that women, particularly those from marginalized communities, are encountering unique and often severe social and economic strains as a result of the crisis. As highlighted in the U.S. Strategy on Women, Peace, and Security, women and girls' vulnerability to gender-based violence increases during conflict, crises, and emergencies, and the COVID-19 crisis is no different. The United States supports all efforts to prevent and prosecute violence against women, as well as to empower women who are victimized so they become overcomers and survivors. Such humanitarian assistance, however, must maintain neutrality on the question of abortion and honor the cultural, religious, and legal traditions of nations in a way that respects both national sovereignty and the human dignity and life of every person in need. We do not support use of the COVID-19 pandemic to advocate for abortion as a form of humanitarian assistance. There's no humanitarian right to abortion. Mindful of such challenges, let me share also that in the United States, significant funding is allocated to the prevention of domestic violence, but during COVID crisis, even more resources are set to address this problem. As one example of our commitment, the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, also known as CARES, provides $45 million for the Health and Human Services Family Violence Prevention Service. This is in addition to $2 million in support for the National Domestic Violence Hotline. Thank you very much for allowing me this intervention, and I turn the floor over. Thank you. Muchas gracias, delegado de Estados Unidos. Ahora procedemos a darle la palabra a la representante alterna de Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. La misión de Bolivia saluda atentamente a la presidencia del Consejo Permanente, a la secretaria ejecutiva de la CIN, la doctora Alejandra Mora Mora, al señor Luis Liguria, presidente ejecutivo del Young American Business Trust, y a todas las misiones e invitados presentes el día de hoy. La misión asimismo agradece la presentación y los informes entregados por la Secretaría Interamericana de Mujeres y felicita el trabajo relacionado a la respuesta diferenciada por género ante la crisis sanitaria generada por COVID-19. Este trabajo es de gran importancia dado que un gran número de mujeres hoy en día se encuentran en primera línea en la lucha contra la pandemia, pero también un gran número de mujeres se encuentran en una situación de encierro como lucha contra los efectos de la pandemia. Esto requiere una gran respuesta por parte de ellas, ya que es un reto que no hemos vivido anteriormente. Y este nuevo modo COVID de vivir ha implicado que para muchas el encierro se vuelva en un calvario.
La crisis que enfrentamos hoy trae consigo retos que no habíamos vivido antes, y para salir adelante y recuperar lo perdido será necesario adoptar una innovación y reinventarnos. Esas capacidades las tendremos que adoptar todos y todas. Pero no es la primera vez que una mujer tiene que salir adelante y reinventarse, porque son ellas, somos nosotras las que nos caracterizamos por hacerlo siempre. Sin embargo, esta vez, esta tarea tendrá que ser un esfuerzo colectivo. Y las alianzas y los programas de Estado son de vital importancia. El Estado boliviano ha dictado medidas de alto impacto social que incluye bonos que ayuden a mujeres y niños de edad escolar. También ha dictado medidas para fortalecer el sistema de salud y da gran importancia a la reactivación económica. Para esto se está trabajando con las MIPYMES y Bolivia ha firmado un convenio con la OEA y con la U, y esperamos poder lanzar próximamente esta gran iniciativa que beneficiará a más de 1.500 mujeres emprendedoras. Con esto, las mujeres podrán alcanzar una independencia económica que no solamente ayudará a mejorar su estilo de vida, su calidad de vida, pero también podrá ayudar a reducir los grandes números de violencia que se está viendo contra la mujer. Agradecemos también la presentación del Young Americans Business Trust y la importancia de los jóvenes y emprender en estos momentos difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegada de Bolivia. Procedo ahora a darle la palabra al embajador alterno de Panamá, Rolando Barro. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Panamá acompaña, felicita y reconoce la labor que inicia en este momento como presidente del Consejo Permanente, nuestro querido embajador de Honduras, quien, don Luis, como cariñosamente le llamamos, ha hecho una labor impresionante en los esfuerzos por identificar y representar dignamente los intereses de nuestra subregión. Damos también las gracias al embajador Leon Charles, quien desempeñó su actividad con sabiduría y destreza en momentos difíciles que le correspondió desempeñar. En ese sentido, en cuanto a la actividad que nos ocupa hoy, Panamá se felicita por el trabajo que desempeña la secretaria ejecutiva de la CIM, doctora Alejandra Mora Mora, a quien reconocemos su empeñoso trabajo en el papel de impulsar la actividad de nuestras féminas y de toda la generación. Nosotros hemos visto con gran interés el esfuerzo que han desempeñado el equipo que la acompaña en esta gestión en momentos difíciles como el que nos ocupa actualmente con la pandemia del COVID y todos los retos que implica el trabajo y la actividad que desempeñan nuestras queridas mujeres en el hemisferio. Panamá también reconoce el trabajo del señor y el equipo que acompaña al Young Trust Youth Americas por el esfuerzo que realizan con nuestros jóvenes para impulsar la actividad y la concienciación de los jóvenes, quienes son nuestros líderes, serán nuestros líderes en el futuro. Para nosotros es importante, nuestro presidente considera que la juventud tiene que cumplir un papel preponderante en la construcción de nuestras queridas democracias y el futuro desarrollo de nuestro país. En ese sentido, reconocemos el esfuerzo especial que realiza esta organización como representante del foro derivado de la Cumbre de las Américas,
que constituye un frente importante para consolidar el progreso y la pertinencia de nuestra región. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Barro. Agradezco a las delegaciones por sus intervenciones. Veo que no hay más solicitud de palabra. Ahora quiero otorgar un espacio de 2 minutos para las conclusiones finales de los expositores. Sé que son temas muy importantes y me gustaría darles más tiempo, pero tenemos una agenda muy cargada este día y no me lo permite. Comenzaremos dando la palabra a la secretaria ejecutiva de la CIM, a la señora Mora Mora. Tiene usted la palabra. Sí, señor embajador, le agradezco muchísimo que me dé la palabra nuevamente. En realidad, lo que me queda es agradecer las palabras tan hermosas en el marco de alianzas, porque este proceso de mover la igualdad y de reconocer los impactos que tienen las mujeres es tan fuerte que solamente se puede trabajar a través de muchas fuerzas que nos unamos para llevar alivio y respuestas a tantas personas que lo ocupan en la región. Señalar además que yo soy solo la cabeza visible de un equipo hermoso que trabaja y que tiene una vocación de activismo y de respuesta frente a este tema, que agradezco muchísimo el apoyo político que como Comisión Interamericana hemos tenido por parte de las autoridades de la Secretaría General de esta organización, pero también de los embajadores y de las embajadoras. No podríamos trabajar si no fuese con el aporte de los estados. Nos hemos hecho alianzas hermosas que tiene que ver con una mirada de entender lo que significamos las mujeres para la igualdad y para la región, y eso nos hace hacer y asumir juntas un barco, y hay muchos hombres que han estado en este proceso. Yo lo reconozco a usted, señor embajador, y a los embajadores que han ha tomado la palabra, y hay muchos que estamos entendiendo que la igualdad tiene que ver con hombres y mujeres. Los invito desde ya a que podamos mirar con atención el próximo documento que vamos a sacar la semana entrante sobre cuidados y la solicitud de empezar a hablar de una emergencia de los cuidados, realmente porque todo el mundo mira distinto lo que está pasando en las casas, pero eso no basta con mirarlo y reconocerlo, sino que requiere traducirse en políticas públicas que nos permitan socializar esta inversión de los tiempos para atender todo lo que está sucediendo. Y vuelvo a decir que si la nueva normalidad no tiene en el centro la igualdad, realmente toda esta lección que ha tenido el mundo y las Américas no se revertirá a las personas que más lo requieren, y esa es la enorme responsabilidad de esta organización regional. Muchas gracias, señor embajador, y muchas gracias a todas las personas. Gracias a usted, estimada Mora Mora. Ahora procedo a darle la palabra al distinguido presidente Luis Biguria. Estimado, tiene usted la palabra. Fernando, ¿se encuentra el señor Biguria todavía? Sí, lo veo en sala, pero no ha solicitado la palabra. Señor Biguria, si puede presionar el botón Request to Speak para poder darle la palabra. No. No. En sala está, pero no ha solicitado la palabra. Ok, perfecto.
Bueno, solamente me queda reiterarles a ambos por sus valiosas presentaciones efectuadas el día de hoy. Procedemos entonces al punto número 4 de la agenda. El siguiente punto del orden del día se refiere al proyecto de respuesta a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos. Este asunto se incluyó en el orden del día a solicitud de la Presidencia de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, mediante nota CP-DOC-5623-PLECA-20. En su sesión del 10 de julio del 2020, la CAP consideró el asunto y acordó el documento CP-PLECA-CAAP-3675-PLECA-20, que contiene el proyecto de respuesta a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, incluida en su informe del año pasado mediante documento CP-PLECA-DOC-5504-PLECA-19. Para referirse a este punto del orden del día, me complace ofrecer la palabra a la presidenta del grupo de trabajo encargado de la revisión técnica del programa de presupuesto. Tiene la palabra la distinguida delegada del Perú, Virna Ruiz. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos y todas. En ausencia del presidente y de las vicepresidentas de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, y en mi condición de presidenta del grupo de trabajo encargado de la revisión técnica del programa presupuesto, me complace presentar en nombre de la CAP el proyecto de respuesta a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, que, como usted bien señaló, señor presidente, fue distribuido como documento CP/CAP-3675/20. Como recordarán las distinguidas delegaciones, la Junta de Auditores Externos presentó a este Consejo Permanente su informe de auditoría anual correspondiente a los años 2018 y 2017 durante su sesión celebrada el pasado 8 de mayo de 2019. En su informe, la Junta formuló hasta 10 recomendaciones sobre los siguientes temas: priorización de mandatos, marco presupuestario, pagos puntuales de cuotas, presiones de liquidez y aumentos en el costo de vida, fondo de reserva, recuperación de costos indirectos, recursos humanos, evaluación y monitoreo de programas, modernización de los procesos empresariales y sistema ERP y fondo fiduciario de beneficios médicos. En diciembre de 2019, en cumplimiento con el mandato establecido en la resolución AG/RES-2942 de ese año, la CAP transmitió a este Consejo Permanente un informe de progreso sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones de la Junta, ofreciendo detalles acerca de la situación presentada en ese momento, sobre las medidas adoptadas y los próximos pasos, así como sobre la identificación de los principales responsables del seguimiento de las recomendaciones. Conforme con el mandato establecido por resolución AG/RES-2940 del año 2019, corresponde ahora, señor presidente, que la CAP presente al Consejo Permanente una respuesta formal por escrito a dichas recomendaciones para su consideración y posterior transmisión formal a la Junta de Auditores Externos. El grupo de trabajo que me honra presidir presentó el proyecto de respuesta que fue acordado por la CAP en su sesión celebrada el pasado 10 de julio. Este proyecto responde a cada una de las 10 recomendaciones relacionadas con los temas presupuestarios, administrativos y de modernización de la organización que fueron identificados por la Junta. Tal como se refleja en el proyecto de respuesta, si bien se han dado importantes avances en el tratamiento de alguno de estos temas, la CAP y sus grupos de trabajo continúan sesionando en seguimiento a la implementación de todas las recomendaciones de la Junta. Señor presidente, habiendo sido acordado el documento a nivel de la CAP, me complace presentar para consideración del Consejo Permanente este proyecto de respuesta con la recomendación de que pueda ser aprobado y remitido a la Junta de Auditores Externos. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegada de Perú. No sé si alguna delegación tiene algún comentario por realizar.
Embajador de Brasil, Fernando Simas, tiene usted la palabra. Obrigado, presidente. Eu solicitei a palavra para reafirmar a importância que o Brasil confere às respostas que foram apresentadas agora, respostas às recomendações da Junta de Auditores Externos. E nessas essas respostas, esse documento nos apresenta um quadro sistematizado do estado de implementação das recomendações do relatório de 2019 da Junta de Auditores Externos. O documento foi acordado em reunião da ACAP em 10 de julho e evidencia os esforços dos Estados-membros e da Secretaria-Geral para construir uma organização mais transparente, eficiente e financeiramente sustentável. E o projeto aprovado também mostra que diversas medidas administrativas e financeiras adotadas ao longo dos últimos anos estão alinhadas com várias das recomendações feitas pela Junta. Queremos, então, ressaltar a relevância do exercício de acompanhamento das recomendações da Junta pela CAAP, e o Brasil destaca a importância da Junta e do acompanhamento de suas recomendações para o contínuo processo de fortalecimento da governança da OEA, um processo com o qual o governo brasileiro seguirá permanentemente comprometido. Era o que eu tinha a dizer. Muchas gracias, embajador. Ofrezco la palabra a la embajadora de México, Luz Elena Baños. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. México reconoce el trabajo desarrollado por la presidencia de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestales y a su grupo de trabajo encargado de la revisión técnica de los programas para coordinar de manera oportuna las respuestas y acciones a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos. Asimismo, apoya la labor de la Junta en su cometido anual de examinar a detalle las cuentas y estados financieros de la organización, de conformidad con el artículo 123 de las normas generales de la OEA, que rigen las operaciones de la Secretaría General. Las 10 recomendaciones de la Junta contribuyen a mejorar la operación administrativa y a un mejor control financiero de los recursos provenientes de nuestras contribuciones. Ante la actual coyuntura económica agravada por la pandemia de COVID-19, es imperativo avanzar con mayor prontitud en el cumplimiento de todas estas observaciones. Permítame, señor presidente, refrendar, como lo hicimos previamente a la CAP, este proyecto de respuesta del Consejo Permanente a la Junta de Auditores Externos. Algunas de las recomendaciones emitidas ya han sido parcialmente atendidas, como es el caso de la Estrategia de Recursos Humanos, en donde se ha avanzado con el modelo de competencia y el proceso de reclutamiento. La instrumentación del proyecto de modernización tecnológica ERP, conforme a lo mandatado por los Estados miembros, está volviendo al camino correcto luego de sufrir graves y penosas fallas en su puesta en marcha. Sin embargo, algunas recomendaciones del grupo de auditores preocupan a mi delegación, por ejemplo, la multiplicación de mandatos y la falta de criterios para evaluar la aprobación de cualquier nuevo mandato, que incluye garantizar que su financiamiento sea posible. En la próxima Asamblea General se aprobarán nuevas resoluciones en un contexto económico por demás difícil, siendo pertinente no incrementar las implicaciones presupuestales ni duplicar mandatos o programas, porque sin recursos será difícil cumplirlos. Por otra parte, el pago puntual de cuotas y la realización de un estudio técnico elaborado por un grupo independiente de expertos para modificar la escala de cuotas continúa siendo una asignatura pendiente, mencionada ya por los auditores en estas recomendaciones.
Nuestros países viven tiempos de severas dificultades económicas, agravadas por las devastadoras consecuencias de la situación sanitaria que seguramente repercutirán en las finanzas de nuestra organización. Ante esta realidad, urge a los estados hacer un replanteamiento realista y responsable de los recursos con los que la organización contará para solventar sus necesidades básicas, como el pago de nómina, y no dejar este ejercicio para cuando los problemas ya estén presentes. Contar con finanzas sanas es clave para el funcionamiento de nuestra organización. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, distinguida embajadora. Veo que no hay ningún otro comentario. De no haber más comentarios, sugiero al Consejo Permanente aprobar el proyecto de respuesta a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, como fue acordada por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, tal como consta en el documento CP Pleca CAP 3675 Pleca 20 y remitido a la Junta de Auditores Externos. De no haber más observaciones, así queda acordado. Ahora procedemos al punto número 5 de la agenda. Pasamos ahora a la consideración del proyecto de resolución titulado Fecha del 50º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. Documento CP, Pleca DOC 5624, Pleca 20. Al respecto, quiero agradecer a los coordinadores de los grupos regionales con quien tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una discusión amplia y fructífera acerca del tema, en virtud de la cual traemos a consideración el día de hoy este proyecto de resolución. El proyecto de resolución resuelve: 1. Determinar que el 50º período ordinario de sesiones de la Asamblea General se celebre los días 20 y 21 de octubre de 2020. Por lo cual ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen pronunciarse sobre el tema. No veo solicitud de palabra. De no haber objeciones, queda aprobado el proyecto de resolución fecha del 50º período ordinario de sesiones de la Asamblea General contenido en el documento CP 5624 Pleca 20. Queda aprobado. Ahora pasamos al punto número 6, que son las aprobaciones de actas de sesiones del Consejo Permanente. Tenemos las actas 21-22, 21-23, 21-24, 21-25, 21-26, 21-27, 21-28, 21-29, 21-30, 21-31, 21-32, 21-33, 21-34, 21-35, 21-36, 21-37, 21-38, 22-00, 22-02, 22-03, 22-04, 22-06, 22-08 y 22-09. De no haber observaciones, damos por aprobadas las actas antes mencionadas. Aprobadas. Ahora pasamos al punto número 7, otros asuntos. Estimados colegas, hemos concluido con el orden del día de esta sesión. Antes de ofrecer el uso de la palabra bajo otros asuntos, quisiera informar que el viernes 10 de julio, la distinguida delegación de Estados Unidos asumió la presidencia del proceso de Cumbres de las Américas como sede de la novena cumbre que tendrá lugar en este país en 2021. Es por ello que deseo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento del Consejo Permanente,
asumió desde la fecha de la presidencia de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil entre las actividades de la OEA, y a quien desde ya también le deseamos éxitos en esta nueva misión y le ofrecemos toda nuestra colaboración. Asimismo, agradecer y felicitar en nombre de este Consejo y en el mío propio a la distinguida delegación del Perú, en especial al embajador José Manuel Bosa, por su excelente gestión como presidente de la 6SC, al ejercer su presidencia del proceso de cumbres desde mayo de 2016. Dicho lo anterior, ofrezco las palabras a las delegaciones que deseen traer a este Consejo otros asuntos de carácter informativo. Ofrezco la palabra al distinguido embajador de Venezuela, Gustavo Tarre. Muchas gracias, presidente. Mi delegación desea, de la manera más breve, insistir en la importancia de los últimos dos informes presentados por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El primero, presentado el 2 de julio, es una actualización de su informe del año pasado. El segundo, presentado el 15 de julio, trata sobre la situación de explotación laboral, violación de derechos humanos y del control criminal de la minería en Venezuela. Entre enero del 2018 y mayo del año pasado se produjeron 6.856 ejecuciones extrajudiciales a manos de la Fuerza de Seguridad del Estado de Venezuela. Ese fue el lapso en el que se registró el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en el hemisferio occidental desde la década de los 70. Entre enero y mayo de este año se produjeron al menos 1.324 muertes de este tipo, a pesar de que en esta fecha Venezuela estuvo bajo una cuarentena estricta. Lo que debería ser haber causado una disminución en el número de muertes violentas a manos de las llamadas fuerzas de seguridad del Estado. La señora Bachelet reseña que su oficina recibió información fidedigna en la que se denunciaba que las personas privadas de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar fueron sometidas a sesiones que involucraban una o varias formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su interrogatorio. Las personas sometidas a estas agresiones desarrollaron problemas psicológicos como depresión, insomnio, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e ideas de suicidio, y físicos como dolores crónicos, pérdida de sensibilidad en las extremidades, afecciones renales, hipertensión, lesiones oculares y pérdida de la visión. La medicina y los alimentos llevados de esos centros de detención y tortura por los familiares son sistemáticamente sustraídos. El informe relacionado con la minería en Venezuela detalla el control que ejercen grupos irregulares sobre el territorio y la mayoría de las minas al sur del río Orinoco. Los grupos irregulares guerrilleros colombianos o delincuentes comunes, si es que esa distinción tiene algún valor, deciden quién entra o sale de esas zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes las infrinjan, sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluyendo el recurso a prácticas de extorsión a cambio de protección. Aplican castigos que pueden variar desde golpizas, mutilaciones, exilio y hasta la muerte. En esta zona también se producen enfrentamientos por el control del territorio. La ACNUD cuantificó 16 enfrentamientos violentos de este tipo ocurridos en la mina, con un saldo de 149 personas fallecidas. La práctica de la minería en el estado Bolívar afecta gravemente a los grupos indígenas originarios de la zona. Estos grupos han sido víctimas de masacres, desplazamientos forzados, de la pérdida del control sobre sus territorios y de los recursos naturales, así como el envenenamiento de las aguas de los ríos. No podemos omitir una brevísima referencia al tratamiento inhumano a que están sometidos los miles de venezolanos que están intentando regresar al país y que ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de una violación de la Constitución. Los venezolanos tienen derecho a salir y entrar al país sin limitación alguna. Pero han sido calificados por el dictador Maduro como bioterroristas. Han sido amenazados con pasar de la cuarentena a la cárcel. Se ha ordenado que sus viviendas, una vez que lleguen a ellas, sean marcadas y se invita a la población a la delación. Presidente, no podemos permitir que la dictadura de Nicolás Maduro continúe sometiendo al pueblo venezolano a estas atrocidades. En reiteradas ocasiones hemos exhortado a los miembros de este Consejo a tomar el lado del pueblo de Venezuela contra sus opresores. Hemos insistido que este imperativo moral
trasciende consideraciones ideológicas, políticas o económicas. Por ello invitamos a todas las delegaciones a leer los informes, tanto de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no dejar que conveniencias intrascendentes afecten el juicio que emitan sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Gracias, señor presidente. Gracias, embajador Tarre. Ofrezco la palabra al representante alterno de los Estados Unidos. Tiene usted la palabra. Okay. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like to speak today on behalf of the United States government in mourning the loss this past week of U.S. Congressman John Lewis. As many of you know, Representative Lewis was an iconic member of the United States Congress who dedicated his entire life to the fight for equality. Mr. Chairman, we join the family and the many admirers of John Lewis in celebrating his remarkable life. Over the course of this life, Lewis was on the front lines of the U.S. civil rights movement and the ongoing struggle for racial equality in my country. As a follower and colleague of Dr. Martin Luther King, he participated in lunch counter sit-ins, joined the Freedom Riders in challenging segregated buses, and at the age of 23, was a keynote speaker at the historic 1963 March on Washington, held just outside the OAS headquarters building. In 1965, while leading a march across the Edmund Pettus Bridge in Selma, he was beaten to the ground by an Alabama state trooper and suffered a fractured skull. Such efforts remain relevant and important to recall as we work here at the OAS to advance efforts in support of the International Decade for People of African Descent. Mr. Chairman, Representative Lewis was an icon of the civil rights movement, and he leaves an enduring legacy that will never be forgotten. President Donald Trump underscored his respect for Representative Lewis over the weekend, noting his sadness, quote, to hear the news of civil rights hero John Lewis's passing, and that Melania and I send our prayers to him and his family, unquote. Vice President Mike Pence also offered his own statement Saturday, sharing that while John Lewis will be rightly remembered as an icon of the civil rights movement, for me, he was also a colleague and a friend. Even when we differed, John was always unfailingly kind, and my family and I will never forget the privilege of crossing the Edmund Pettus Bridge at his side on the 45th anniversary of Bloody Sunday. In a proclamation released Saturday, President Trump ordered flags at public buildings and military installations across the United States lowered to half staff, quote, as a mark of respect for the memory and longstanding public service of Representative John Lewis, unquote. Colleagues and Mr. Chair, in recalling the legacy of John Lewis today, I can think of no better way to evoke the power of inclusive dialogue and the enduring fight for equality. Thank you very much for the opportunity to bring this matter to the attention of this distinguished council. Gracias al delegado de Estados Unidos y lamentamos mucho la muerte del congresista John Lewis. Deseamos transmitir nuestras muestras de condolencia a sus familiares y al pueblo de los Estados Unidos. Tiene la palabra el embajador de Chile, embajador Salinas. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera compartir con las demás delegaciones una información de primera importancia para mi país. Se trata de la propuesta de un instrumento global para la preparación y respuesta multidimensional a las pandemias, iniciativa impulsada por el canciller de Chile,
señor Teodoro Rivera. Esta propuesta ha sido impulsada en distintas instancias multilaterales y presentada a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, y cuyo objetivo es reforzar la preparación y la respuesta multidimensional a las pandemias. La propuesta lanzada por mi país apunta a acordar en el marco de la Organización Mundial de la Salud y en base a la normativa existente de un instrumento jurídicamente vinculante, independiente y complementario al Reglamento Sanitario Internacional, que contribuya a su fortalecimiento y que pueda abordar aspectos que no están contemplados en dicha normativa o que no han tenido un mecanismo apropiado de seguimiento, como podría ser la situación de personas que se encuentran en viaje cuando se declara una emergencia de salud pública, o, ¿no es cierto?, el establecimiento de, o también el establecimiento de un comité de expertos. La crisis generada por el COVID-19 y la experiencia de emergencias sanitarias en años recientes han expuesto debilidades en el sistema global de salud que requieren ser abordadas. El objetivo específico de esta iniciativa es la adopción de compromisos adicionales que complementen y aseguren la implementación efectiva del Reglamento Sanitario Internacional, que aborden áreas no contempladas en el reglamento y que proporcionen un mecanismo de seguimiento para el seguimiento de los compromisos. No existe, por ahora, la intención de reabrir a la negociación el referido reglamento, sino, como se dijo, tener un instrumento independiente y que en algunas áreas pueda complementar ese instrumento. Es en este contexto y en base a conversaciones con expertos que se elaboró una nota conceptual con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, en la que se propone la adopción de compromisos en tres áreas principales: fortalecimiento del Reglamento Sanitario Internacional, incorporación a las legislaciones nacionales, entre otros, para el retorno humanitario de ciudadanos y residentes que se encontraran en el extranjero al momento de declaración de una emergencia de salud pública internacional, y énfasis en grupos de personas especialmente vulnerables. Asimismo, contempla el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de los compromisos, la creación de un comité de expertos. Señor presidente, la propuesta chilena fue presentada por carta del canciller de mi país a sus contrapartes de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y otros líderes globales. Nos satisface saber que hasta la fecha Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Filipinas, Egipto y Marruecos han expresado su apoyo a la iniciativa, y que la Unión Europea, así como Francia y Alemania, han expresado su disposición a trabajar en pos de los objetivos de esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, distinguido embajador. No habiendo más solicitudes de la palabra, quiero agradecer a todos por su participación el día de hoy. Esta sesión la damos por finalizada. Tengan buenas tardes.